is the coordinator are Sergio Lopez, Sergio from Nicaragua, and Octavio from Argentina. Now is Octavio, Sergio, you are the bosses. Is they introduce the team and okay. We start. Is the coordinator are Sergio Lopez, Sergio from Nicaragua, and Octavio from Argentina. Now is Octavio, Sergio, you are the bosses. Is they introduce the team and okay. We start. Is the coordinator are Sergio Lopez, Sergio from Nicaragua. And Octavio from Argentina. Now is Octavio, Sergio, you are the bosses. Is the introduction okay. The team and okay. We oh, it's a loop. It's a loop yeah. Of my yes. Voice. But hay un loop de la voz si lo cortamos. Sí. No sé por qué hace eso. It's a loop. ¿Sí? It's a loop of my yes. Voice. But Matías. La voz, si lo cortamos. Matías, ¿sabes por qué hace eso? Porque están todos silenciados los micrófonos. But this is another meeting. Nunca lo vi esto, ¿eh? Es la primera vez que veo esto. Bueno, Octavio, ¿te parece que si empezamos? Well, okay. First of all, in English, and then the meeting is in Spanish. Okay. Hi, team. Good to see you again, even by Zoom. Do the pandemia, but it's a reality. I wish and hope that soon we can meet personally in Miami, of course. Well, I will give the floor to Tim, our president of the America's HBBA Association, to the meeting. Tim, please. Great. Thank you so much. I mean, I really want to thank Tavio, Sergio, and Mariano for, welcoming me tonight. And I want to congratulate you on this virtual webinar tonight in Nicaragua. I'm very sorry that I cannot, be there in person. One of the things that I love so much about our association is the ability to travel and be with friends and to interact in person with all of our great colleagues. And I've had the real benefit of traveling extensively in Central and South America, but I've never been to Nicaragua. So I'm going to make sure that you invite me after this horrible pandemic is over so I can see your beautiful country and meet with your beautiful people in person. So as was noted, my name is Tim Pollack, and I'm the president this year of the America's Hepatico-Pancreatico-Biliary Association. Tonight, I'm here just to congratulate you and also to welcome you to our association and just share with you our enthusiasm about you all potentially being interested in joining the AHPBA and really benefiting from a membership in our association.
we're very proud that of the roughly 1,000 members in the AHPBA, a full quarter, so one in four members in the association is from Central or South America. So we have very strong representation from Central and South America, not only in our membership, but also in our leadership. And I think that's very important. You know, several of our past presidents, most recently, Felipe Coimbra from Brazil was our past president. And then we have other outstanding leaders like Octavio and Mariano, who's really done a wonderful job this year during a time when we can't be together in organizing so many wonderful webinars throughout Central and South America. So I can't say enough about Mariano and his leadership and all that he does for the AHPBA. So, you know, we have many chapters throughout Central and South America. And obviously we have a chapter of the AHPBA in Nicaragua, which we're extremely delighted about. And so there's many opportunities to interact with colleagues in your local chapter, as well as different chapters in Central and South America, as well as others at our meeting in Miami once a year. And you should be hearing some news soon that our meeting in Miami that is typically in March will very, very likely be moved back to August of next year because of the pandemic. We felt it's important to still have an in-person meeting. And because of that, we will move it back to August. So hopefully many of you may have the opportunity to come to Miami. One of the important things that our association does do are these humanitarian outreach efforts that are typically done in person, but this year have been done virtually. As you can see here, many of the meetings that we have throughout Central and South America are very well attended and are filled with excellent content, hands-on learning opportunities. And again, the thing I like the most is the camaraderie and the friendship of people coming together, sharing ideas, collaborating, and learning from one another. I always learn so much from all of my colleagues from all around the world whenever I travel. So I want to just congratulate you tonight on this webinar and welcome you to the AHPBA. I hope you have a fantastic evening exchanging ideas tonight. And I do hope that many of you will be able to make it to our meeting in Miami in August, as I would love to meet with you in person. If there's anything that I could do for you personally, I'll put my email address in the chat room. I'd love to have you reach out to me. And if there's anything that our association can do for you, please let me know. And again, I do hope one day to visit Nicaragua. Hi, team. Thank you, team. You are very... Sergio, my friend. Yeah, good hi, my friend. My friend. Good to see you. Yeah, yes, it's nice. Absolutely. Thank you. Thank you to support us. I hope to receive in Nicaragua, maybe. Yeah, yeah, I don't know. But thank you again for support us. See you soon. Sergio, thank you. You have been my good friend for many years, and I wish you the best of luck with your meeting tonight. Please stay in touch. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, team. Really. Antes que nada, quería agradecer a profesor Octavio Gil y al profesor Mariano Jiménez por esta continuidad de la educación a distancia de la Outreach Mission, que la verdad nació hace 8 años con el doctor Botey cuando llegó a Nicaragua y se expandieron a Centroamérica y Sudamérica, pero debo destacar que ha sido el trabajo conjunto de los profesores de Estados Unidos y de Argentina, principalmente que lo han llevado a esa constante educación y ese apoyo. Yo les puedo decir que la mayoría de nosotros
estamos en Centroamérica, no nos sentimos tan solo como hace 10 años, porque sentimos que nuestros amigos profesores nos apoyan y ahora más en la distancia. Muchas gracias. Gracias a vos, Sergio. Es la misión de la Americas HPBA. Bueno, to start, the topic today is acute pancreatitis. El tópico hoy va a ser pancreatitis aguda. The treatment focus in minimally invasive treatment and surgical treatment. Vamos a enfocarlo como tratamiento mini invasivo y como tratamiento quirúrgico. Para ello hemos invitado prestigiosos representantes quirúrgicos, como es el doctor Claudio Navarrete de Chile, que nos va a dar la visión endoscópica. El doctor Mariano Jiménez nos va a dar el abordaje percutáneo. Y el doctor Gustavo Coan, prestigioso cirujano pancreatólogo de Argentina, nos va a hablar del tratamiento quirúrgico. Para comenzar, entonces, le vamos a dar la palabra a Mariano Jiménez. Al final, vamos a hacer una situación de caso que le va a hacer el doctor Sergio López Torres de Nicaragua y con la participación activa de todos nosotros. Pediría que cerraran todos los micrófonos para no interferir a los disertantes. Gracias. Doctor Mariano. Bueno, gracias. Perfecto. Muchas gracias, Octavio, Sergio. Sí, yo diría, si les parece, antes de empezar, si pueden desde la coordinación apagar los micrófonos. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Es un placer para mí estar en esta Outreach Mission. Como hablamos al principio, el eje de estas Outreach Mission es poder estar en el lugar y poder convivir durante una semana con los médicos locales y poder hablar con la comunidad, con todo el equipo médico, los más jóvenes, los no tan jóvenes, las enfermeras, etcétera, instrumentadores, quirúrgicos. Pero en la época de pandemia eso lamentablemente no lo podemos hacer y por eso estas Virtual Outreach Mission. Acerca de pancreatitis aguda, estos son mis disclosures. Claramente la tecnología, no es necesario toda esta tecnología, pero la tecnología en los quirófanos han hecho de que los cirujanos empecemos a tomar, hacer procedimientos más allá de la cirugía abierta. Hemos pasado cirugía laparoscópica, cirugía endoscópica, cirugía percutánea guiada por imágenes, y esto es una realidad hoy en día en todo el mundo y también en América Latina. Acerca del manejo de la necrosis pancreática infectada, el hecho de que nosotros lo hacemos en forma percutánea no es algo nuevo. Fíjense en este trabajo que se llama Videoscopía Percutánea en la Necrosis Pancreática Organizada, que lo que hacíamos es como hacíamos ahora, es a través de los catéteres dilatábamos, poníamos un trocar y por ahí hacemos la necrosectomía. Lo publicamos hace 18 años en la Argentina. Y la necrosis pancreática infectada, tratamiento sin necrosectomía, 6 años de experiencia por el mismo grupo, o sea, tratar la necrosis pancreática infectada de un comienzo sin resecar la necrosis, y muchísimos pacientes no necesitan nunca que le saquemos la necrosis pancreática infectada, lo publicamos en el 2011. O sea, estoy hablando de hace 20 años y hace 10 años. O sea que mucho de lo que yo les voy a hablar hoy lo hacemos hace muchísimos años en nuestro grupo. Ha cambiado un montón de cosas en pancreatitis aguda. Cambió la clasificación, no hacemos más profilaxis antibiótica, importan mucho los procedimientos invasivos mínimos, hacemos alimentación temprana, que es la alimentación alrededor del quinto día, y si se puede por vía oral. No tomografía en los primeros días, porque no nos sirve. El diagnóstico de pancreatitis hoy es clínico y de laboratorio, no es por imágenes, solamente en el 5% que hay duda diagnóstica que sea una pancreatitis. La importancia de las imágenes y la clínica en la toma de decisiones, y por supuesto un cambio fenomenal en el manejo de la necrosis infectada. No tomografía en la... El,
acerca de la pancreatitis, el tema de resonancia o tomografía. Bueno, este es un paciente nuestro que le hicimos las dos cosas el mismo día. La resonancia es mejor, pero en la práctica nosotros y todos los centros, casi todos los centros en el mundo utilizan tomografía, porque los cirujanos estamos más acostumbrados a ver tomografía, porque es más rápida y no tiene los imanes y todo el problema magnéticos que tiene en pacientes complejos en general. Y tercero, porque en casi todos los hospitales tenemos tomógrafos, pero no en todos los hospitales en América Latina tenemos resonadores. Hay una serie de nuevas clasificaciones. En un libro que se terminó el año pasado de la AHPBA sobre HPV, se le preguntaron a 180 referentes del mundo, 180 preguntas. Y le preguntamos a Michael Sarr cuál clasificación pensaba que era la mejor. No sé por qué Michael Sarr dijo que la de él, la que había hecho él, bueno, es bastante, bastante lógico y humano esto. Por otro lado, se lo preguntamos a él porque es la que más se utiliza, que es la de Atlanta modificada o actualizada, donde claramente habla de tipos de pancreatitis aguda, la intersticial edematosa y la necrotizante, los grados de severidad en leve, moderado y severa. Dándole mucha importancia a la falla de órganos. Después, en el mismo libro, le preguntamos a Windsor, no le preguntamos qué clasificación le gustaba, porque hubiera dicho la de él y se hubiera armado un lío bárbaro en el libro, entonces le preguntamos si él creía que los antibióticos podían ser el primer paso del step-up approach, o sea, dar antibióticos primero. Él lo que nos dijo en el capítulo son varias cosas interesantes. Uno es que los antibióticos empíricos en forma profiláctica no tienen hoy asidero, hacerlo preventivo y darlo como primer paso podría ser en un futuro, pero todavía hoy, si ustedes no trabajan en un centro de referencia, conviene que hagan el primero que sea el drenaje más antibiótico-terapia. Aunque todos los centros que hacemos mucho pancreatitis aguda, tenemos casos que los hemos tratado solo con antibióticos sin drenaje, pero por el momento todavía hay que hacer las dos cosas, drenaje más antibióticos. La punción rutinaria con aguja fina ya no es recomendada. Si el paciente estaba bien y empieza a empeorar, hay que drenarlo y darle antibióticos porque se lo interpreta como infectada. No hay que ir a buscar esa infección. Los antibióticos tienen que ser en el momento no profiláctico, sino en el momento de la infección y tienen que ser por cursos cortos. ¿Qué tipo de antibiótico? Va a depender mucho de la flora de cada hospital y de los que diga el servicio de infectología. La respuesta acerca si el antibiótico terapia será en un futuro el primer paso del tratamiento e iremos a drenar si no funciona, se está analizando en un estudio que es el Pointer Trial, que todavía no tenemos resultados. En cuanto a las complicaciones de pancreatitis agudas, podemos diferenciarlas en las que son intersticiales, o sea, edematosas, o sea, homogéneas, y las que son necróticas. Dentro de las edematosas, a su vez, las podemos delimitar en las que son en las primeras cuatro hermanas, o sea, las tempranas, que se llama colección fluida peripancreática aguda. Esta tiene dos características, tiende a no infectarse y tiende a resolverse espontáneamente. Si no se resuelve, eso va a ir a un pseudoquiste de páncreas. Pero como la mayoría se resuelve, en general son raros en la nueva clasificación hablar de pseudoquiste de páncreas. Una cosa interesante, ¿cuándo tratamos alguna de estas complicaciones? ¿Las tratamos cuando se infectan o cuando dan síntomas de algún tipo? Desde un síndrome compartimental, lo cual es relativamente raro en la pancreatitis, pero puede existir, a que haya una obstrucción de la salida gástrica, que haya algún síntoma, o por supuesto la infección, aunque es rara en este ítem de pancreatitis edematosa.
que pasa por el contrario en la pancreatitis necromorrágica. En la pancreatitis necromorrágica la cosa cambia totalmente. Se llaman colecciones necróticas agudas, tienen necrosis y líquido en diferentes concentraciones, duran las primeras 4 semanas, y tienen 2 características que son opuestas a las anteriores. Generalmente no se resuelven espontáneamente y generalmente se infectan, o muchas se infectan. Entonces, cuando evoluciona más allá de las 4 semanas, es lo que se conoce como Wall of Necrosis 1. Esto se sigue utilizando en general en países de habla hispana, se sigue utilizando el término inglés, porque es más claro para saber de qué estamos hablando. ¿Cuándo se infectan las necrosis que se van a infectar? Clásicamente se decía que la tercera semana, aunque un 27% se infectaban más tempranos. Pero en estudios más recientes se observó que la mayoría de los que necrosis que se van a infectar se infectan en la segunda semana. Es así que entre la primera y segunda semana se infectan más de la mitad de los que se van a infectar en algún momento de su evolución. O sea que estamos hablando de infecciones de la necrosis temprana que van a obligar a tratamientos donde todavía la necrosis está muy confundida con los órganos, no está separada de los órganos, hay sangre también en el intersticio. O sea que en un peor momento llegan las infecciones de estas necrosis. Para tratarlo, hoy por hoy ya no se discute que el tratamiento es el step-up approach. O sea, uno empieza de menos a más. Se discutió en su momento cuando salió el primer trabajo del grupo de Besseling, del grupo de Holanda, se hablaba de SIRS o de falla de órganos, pero no se hablaba de mortalidad. Es así que cuando analizan la serie 9 años después, ellos claramente ven que el step-up approach disminuye también la mortalidad. Por lo tanto, claramente el step-up approach ya no es discutible, es el gold estándar hoy a nivel mundial. Entonces, tenemos que hablar de cómo hacemos los drenajes. Los drenajes los hacemos endoscópicos o percutáneos. Yo voy a hablar del percutáneo y después, claramente, Claudio Navarrete va a hablar de los endoscópicos. Entonces, en el libro que les contaba antes, le preguntamos a Besseling, que es un poco el que más ha publicado sobre esto, si tienen un paciente con una pancreatitis aguda y en el 9º día el paciente empieza a desmejorar, empieza con SIRS, puede tener algún toque de un órgano, etc., ¿qué conducta toma usted? Le dijimos. Y esta es la foto que él pone, no hace falta que les ponga el texto. Lo que él dice es, hay que drenarlo en forma percutánea si la infección es temprana en el 9º día. Endoscópica es mucho mejor después de la tercera semana, pero en las primeras 2-3 semanas es mejor que el drenaje se haga percutáneo, lo podemos discutir después. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros dilatamos el estómago y ahí ven la necrosis con gas, que es la única manera de saber si está o no está infectado. Acá le estamos haciendo el drenaje percutáneo. El primer drenaje que le ponemos como para saludar al paciente es a través del estómago. ¿Por qué hacemos esto? Porque si va a tener hasta un 8% de fístulas, queremos que esa fístula sea después cuando sacamos el tubo hacia el estómago. Y el segundo tubo, la mayoría le ponemos 2 tubos de entrada, se lo ponemos por el costado izquierdo. ¿Por qué? Porque si bien muchas veces no sabemos si va a tener que hacerse la necrosectomía, muchas veces no es necesaria, pero si llega a ser necesario, queremos entrar por la izquierda porque es más derecho, porque muchas veces la hacemos por láparo, y si bien en nuestro grupo, en los últimos 2 casos, el doctor Eduardo Houghton y Mariano Palermo y Caetano Finger y Pablo Coafresca lo han hecho con endoscopio y no con laparoscopio. Esa es la causa de por qué lo hacemos lateral. Por otra parte, nosotros hacemos lavados vigorosos, como nos enseñara en su momento Horacio de Agostino. Las fotos de arriba son del doctor Horacio de Agostino, y ahí están viendo un paciente ya hace muchos años haciéndole este tipo de lavado. No queremos sacar necrosis, sino ese barro que se forma.
Acá están viendo cómo drenamos. En algunos pacientes como este, con un solo tubo es suficiente. Acá viendo otro, todos tubos transgástricos, una de nuestras fellows en su momento con el doctor Caetano Finger haciendo otro drenaje. En los casos más complejos, antes usábamos tomografía a tiempo real, radioscópica, pero uno se quema las manos y por eso hoy estamos utilizando, cuando lo tenemos accesible, las guías de navegación. ¿Cómo hay que hacer este drenaje? Bueno, hay que hacerlo vigoroso. Los holandeses lo dicen proactivo, pero es lo mismo. Fíjense que ellos vieron que cuando ponen un tubito y ya está, su margen de éxito es muchísimo más bajo que cuando son proactivos. O sea, ponen muchos drenajes y después redrenan al paciente, aumentan el frenchaje de los tubos, etc. Cuando hacen todo eso, la necesidad de necrosectomía baja a menos del 30%. ¿Qué significa? Que el 70% se curan sin tener que hacer otra cosa que drenaje y antibiótico. Y la falla de órgano, que sabemos que está ligada a la mortalidad en pancreatitis, baja de un 30% cuando ponemos un tubito así tímido, y baja un 10%, por lo tanto también baja la mortalidad cuando hacemos algo más proactivo o vigoroso. Es así que antes decíamos, hacíamos necrosectomía siempre, y si era necesario hacíamos drenaje y esperábamos, y hoy hacemos drenaje y esperamos, y solamente si es necesario hacemos necrosectomía. De esta manera, lo que nos conmueve hoy, nos preocupa de estos pacientes, es la falla de órganos. La falla de órganos es lo que va a matar a los pacientes. Fíjense que si usted tiene un paciente con necrosis infectada y falla de órganos, tiene 35% de mortalidad, pero si tienen necrosis pancreática infectada y no tienen falla de órganos, la mortalidad está muy cerca de la pancreatitis leve. Entonces, podemos decir claramente que el objetivo es no producir falla de órganos. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que, primero, que la falla de órganos persistentes no es más seria. La falla de órganos corta no es menos preocupante que se prolonga en el tiempo. Y por el paciente con falla de órganos, si se le agrega una necrosis pancreática infectada, la mortalidad es la misma. Por lo tanto, no importa mucho. Lo que importa es la falla de órganos y no la necrosis pancreática infectada. Ustedes podrán decirme, claro, lo que pasa es que una cosa lleva a la otra. A veces sí y a veces no. Pero lo más importante de esto es que hay que hacer procedimientos que no promuevan CIRS, porque el CIRS produce falla de órganos en estos pacientes. Es por eso que la cirugía abierta que promueve CIRS y la anestesia general que promueve CIRS hace que sean procedimientos que no habría que realizar. Y es por eso que la percutánea endoscópica, que en general no requiere anestesia general, que también produce CIRS, son los mandatorios en tratar estos pacientes. Esto ya hay muchísimos trabajos que demuestran claramente que cuando se utiliza esto baja la mortalidad, y en varios trabajos. Cuando tenemos que hacer la necrosectomía, ¿cómo la hacemos? La hemos hecho por todos lados, anterior, lateral, y ahora sabemos que la más fácil es la lateral, por donde haya que meterse. Metemos, dilatamos el trayecto, ponemos trocar, ponemos un grasper y por ahí vamos sacando la necrosis. Utilizamos, que lo hemos aprendido el doctor Claudio Navarrete, ponemos un estén esofágico totalmente recubierto, hacemos la necrosectomía a través de ahí, sirve muchísimo para trabajar con un endoscopio o con un laparoscopio, y cuando uno termina, retira el stent, y si tiene que hacer nuevas... bueno, esto lo voy a explicar muy bien, porque es una idea que aprendimos del doctor Claudio Navarrete. Acá tenemos un paciente que se hizo el drenaje, después nos agarró la pandemia y se le hizo la necrosectomía por video asistida, hubo que hacerla en la mitad de la pandemia, y este lunes, hace dos días, tuvimos que tratar otro paciente con pancreatitis aguda más COVID positivo. Finalmente, pancreatitis y embarazo, sabemos que el riesgo es lo mismo, salvo el complejo de tener que tratar un paciente a veces con
requerimiento de rayos y que una paciente que esté embarazada. Acerca de la hipertrigliceridemia, vemos que aumenta el CIRS, no aumenta la falla de órganos, es recurrente, pero no aumenta la mortalidad. O sea que no es, es más compleja, es más recidivante, pero no es más, como pensábamos antes, que era más dañina o más mortal. Acerca de la pancreatitis idiopática, bueno, no voy a hablar de esto porque es motivo para otras charlas, y solamente para terminar un trabajo que salió recientemente publicado de Siromsky y colaboradores, acerca de complicaciones tardías de la pancreatitis, que es una continua, etcétera, y claramente es porque este grupo, que es un grupo muy importante, es un grupo que todavía, fíjense que tiene un porcentaje de cirugías muy altas, y realmente esto conlleva que tengan complicaciones como hernias incisionales, problemas del conducto pancreático, etc. En definitiva, la pancreatitis, como ninguna otra enfermedad, es para que trabajemos juntos todos los que hacemos, o si lo hacemos nosotros, todo, en forma mini-invasiva, percutánea, endoscópica y laparoscópica. Para terminar y cumplir con el tiempo asignado, les diría que si el paciente ustedes lo reciben, el diagnóstico es por test de laboratorio y clínica, la sonografía solamente para ver si es etiología biliar, porque en nuestro medio es lo más frecuente, el 80%, y tomografía solamente si tienen duda diagnóstica, porque piensan que es otra causa del abdomen agudo. El tratamiento inicial es de terapia si es grave. Resucitación con fluidos, pero cuidado, no muy fuerte, porque si lo hacen una gran resucitación de fluido es problemático y aumenta el CIRS y aumenta la mortalidad. Soporte nutricional temprano, si es por boca, se puede hacer por boca lo antes posible, es lo ideal. Y RCP solamente para colangitis. Acaba de salir un nuevo trabajo del grupo holandés refiriendo esto, que no hay que hacer RCP, que no sirve hacer la RCP en la pancreatitis, salvo por colangitis, y que esto en realidad ya lo sabíamos por un trabajo espectacular que había hecho Oria y su grupo hace unos años, publicado en el Annals of Surgery. Acerca de la semana 2 o 3, le hacemos tomografía y resonancia para seguimiento. Si tiene infección o síntomas, le hacemos drenaje percutáneo. A partir de la semana 3, a fin de la semana 3, si tiene infección o síntomas, le hacemos tratamiento endoscópico. Y si no podemos, o complementario percutáneo. Y si falla, solo si falla, hacemos necrosectomía. Y por último, la vesícula, que es muy importante, la pancreatitis leve, resolverla en la misma internación. En la pancreatitis grave y en la necrosis infectada ya hizo todo el mal posible, o sea que la hacemos bastante más adelante, después de la sexta semana. Si ustedes tienen después de la sexta semana una wall of necrosis para tratar, la pueden tratar también por la laparoscopía y todo, porque ahí pueden hacerlo si el paciente está en buen estado general. Bueno, nada más. Bueno, gracias, Mariano. Hay algunas preguntas antes que pasemos a Claudio Navarrete. Los antibióticos, que yo estoy de acuerdo con lo que dijiste pulsos cortos. ¿De cuánto? ¿Y qué tipo de antibióticos damos? Porque si no estamos haciendo punción para obtener material, es empírico el tratamiento antibiótico. Sí, sí. A ver, dos cosas. Primero, curso de 7 a 10 días. No más de 10 días. Y la otra es, ¿qué antibióticos? Bueno, uno puede hacer antibióticos fuertes, globales, pipertazo, banco, etc. Y uno recordando que uno va a drenarlo. Y el primer gesto del drenaje sí es el cultivo, que con ese cultivo vamos a redefinir el antibiótico. Pero de cualquier manera el antibiótico va a depender mucho del germen, sobre todo en una charla que es latinoamericana, va a depender mucho de los gérmenes y la resistencia de los gérmenes en cada centro, ¿no? En cada país. De la fauna y flora. La fauna y flora. Bueno, lo otro dijiste que había que hacer proactivo, y yo estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Proactivo colocando múltiples drenajes. Y creo que también lavando, es decir, hay que seguirlo este enfermo no solo con el drenaje. Y el doctor Naranjo pregunta si prefieres la irrigación continua o los lavados reglados horarios.
Bueno, nosotros hacemos lavados entre 2 y 3 veces por día, dependiendo la gravedad, lo que salga, el débito, etcétera, y lavamos en forma activa, proactiva, hasta que sale limpio o que no salga todo lo que ponemos. Esas dos cosas son los que nos hacen parar. Pero eso es justo personal, porque ya varios trabajos han demostrado que el lavado continuo o el lavado así vigoroso como lo hacemos nosotros, los resultados son iguales. Pero a nosotros nos gusta más, aprendimos a hacerlo así en su momento con Horacio de Agostino y así lo hacemos. El doctor Naranjo también pregunta si cuando tienes que hacer necrosectomía video asistida, ¿lo haces en un solo procedimiento o repites los procedimientos hasta que la cavidad quede granulante? ¿No es cierto? Si llegamos a la necesidad de necrosectomía, la hacemos en más de una sesión, te diría que prácticamente siempre. El experto en esto también es Claudio. Claudio nos va a poder hablar mucho de esto. Bueno, gracias Mariano. Pasamos a Claudio, que él va a dar la visión endoscópica de la necrosectomía. Claudio. Ok. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se está viendo? Perfecto. Ok, vamos a ampliar aquí. Vamos a achicar acá. Ahí sí. Y vamos a ponerle pantalla completa. Ping. Ahí sí, ¿estamos? Ok, bueno, quiero agradecer muy sinceramente de esta invitación. Para mí es un honor participar de esta actividad y de este grupo tan selecto. Y es un agrado realmente en esta época, especialmente en esta época de aislamiento, ver caras de amigos tan queridos como los que he visto hoy día. Así que vamos a partir. A mí me toca hablar sobre pancreatitis aguda, tratamientos endoscópicos de las colecciones retroperitoneales. Y yo trabajo en la Universidad de Chile, en el Instituto Chino-Japonés de Enfermedad Digestiva, que es un hospital público, el Hospital San Borja Herrera, y en una clínica privada, que es la Clínica Santa María de Santiago. Sabemos que entre el 15 y el 20% de las pancreatitis pueden evolucionar hacia una necrosis, y de ellas el 50% se va a infectar la necrosis, y eso va a llevar a sepsis, falla orgánica múltiple, con alta morbilidad y mortalidad entre un 8 y un 30%. La mortalidad precoz, como ya se ha dicho, está dada por sepsis y falla orgánica múltiple, y la mortalidad tardía después de 4 semanas por necrosis pancreática y retroperitoneal infectada, colecciones organizadas con líquido o tejido necrótico infectado, que muy bien dijo Mariano, Waldhoff pancreatic necrosis, o, y que falta en la clasificación de Atlanta, para mi modesta opinión, que son las necrosis difusas infectadas no organizada del retroperitoneo. Son esos pacientes que la necrosis avanza, pasan 4 semanas, 6 semanas, y la necrosis sigue avanzando hacia los muslos, hacia la región inguinal, hacia el tórax, y al final se comen al paciente. Y eso no aparece dentro de la clasificación de Atlanta, que yo lo resumí aquí junto con un amigo, Eduardo Valdivieso, en este cubo, que me gusta porque creo que aquí cabe en este cubo todas las posibilidades de la clasificación de Atlanta, es decir, que no tenga necrosis o tenga necrosis, que no tenga infección o sí tenga infección y que hayan o no hayan pasado 4 semanas. De esta manera que un paciente que no tiene necrosis y no tiene infección y ya han pasado menos de 4 semanas, va a tener una colección de líquido peripancreático. Si pasan 4 semanas, eso se va a organizar y va a tener probablemente un pseudoquiste. Si está infectado, va a pasar lo mismo, va a tener un pseudoquiste infectado. Y si hay necrosis, finalmente va a tener el Waldhoff pancreatic necrosis dentro de la clasificación de Atlanta. ¿Cuáles son los pacientes más complejos? Indudablemente son estos, los que tienen extensión importante de compromiso retroperitoneal con necrosis infectada, y son los que van a tener la mayor morbimortalidad probablemente, o sea, seguramente. También lo dijo Mariano, el enfoque de step-up approach, quiere decir de menos a más. La gran indicación para nuestros pacientes es la infección, para ir a hacer algún tipo de drenaje, y si tiene líquido peripancreático infectado o tiene un pseudoquiste infectado, prácticamente todo funciona. O sea, un drenaje percutáneo va a funcionar perfectamente bien, una prótesis drenando el retroperitoneo a la cavidad gástrica también va a funcionar bien, y si nos vamos acercando más hacia acá y ya tenemos abundante tejido necrótico, son los pacientes que finalmente antes terminaban en cirugía con laparotomía contenida, con morbilidad y mortalidad inaceptable y que hoy día obviamente ya no se usa. Así que el comentario que quiero hacer con respecto al TEPAP approach es este que está acá, porque lo importante es saber en qué step mínimo tenemos que partir. Porque y eso lo definimos sabiendo la localización, el contenido y la extensión. Y esa información nos da las imágenes hoy día
que son fantásticas, ya se dijo, TAC con contraste o sin contraste, resonancia, endosonografía, ecografía abdominal. Con esta información, con estos exámenes vamos a ver la localización, si está pegado a la pared del estómago o está lejos, el contenido, si tiene necrosis infectada o si tiene solo líquido, y la extensión, cuánto compromete, compromete desde el páncreas hasta la pelvis o compromete solo una colección circunscrita de 5 o 7 centímetros junto a la pared gástrica. Por lo tanto, con eso, uno puede decir en qué step vamos a empezar. Si el paciente tiene un extensivo compromiso retroperitoneal con necrosis infectada, probablemente colocar un drenaje transgástrico o un pigtail a través del estómago no va a ser suficiente para drenar y tratar esta gran colección y sobre todo todo ese contenido necrótico que tiene. Y en esos pacientes probablemente lo indicado es debridar, drenar y extraer, ojalá, el tejido necrótico cuando está infectado y el paciente está en malas condiciones. Del escáner podemos obtener información importante, y creo que también se mencionó, que es con respecto a la inflamación, cuánto compromete, y a la necrosis, cuánto compromete. Así se le puede dar puntaje, y un páncreas normal tiene un puntaje de 0, aumento de volumen focal o difuso del páncreas, un puntaje de 1, cambio inflamatorio peripancreático, o sea, la inflamación ya se salió del páncreas, le da un puntaje de 2, colección única líquida, un puntaje de 3, 2 o más colecciones o gas, un puntaje de 4. Con respecto a la necrosis, si no hay necrosis 0, hasta 30% 2, más de 30% 50% 4 y más de 50% 6. De tal manera que con esta simple clasificación, sumando, uno puede saber exactamente que a más puntaje, más riesgo y más complicaciones y más muerte y por lo tanto más agresividad en tratar a ese paciente. Esto también lo mostró Mariano, aquí vemos un compromiso básicamente de la cabeza del páncreas, con el cuerpo y con el páncreas se ve bastante bien. Acá vemos un pseudoquiste, bien constituido, con paredes, etc. Acá vemos una infección porque hay gas, y acá vemos una necrosis pancreática mucho más intensa y con compromiso extrapancreático, o sea, compromiso retroperitoneal también. Es muy importante saber si está infectado o es solo inflamación, porque el cuadro clínico del paciente nos va a ayudar, pero la PCR, por ejemplo, sube las dos circunstancias y no nos ayuda mucho. Pero hay guías, y ya Mariano también se refirió a eso, y lo que nos dicen es que la necrosis pancreática se denomina infectada cuando hay deterioro clínico, a pesar de la reanimación invasiva y ausencia de otra fuente de infección, uno debe pensar que la necrosis está infectada. Lo que nos ayuda, y no se ha mencionado, es la procalcitonina, porque la procalcitonina elevada tiene una sensibilidad muy alta y una especificidad muy alta para la necrosis pancreática infectada. Lo que no sucede, como ya dije, con la PCR, que puede aumentar solo por inflamación sin infección. Y la presencia de gas en la tomografía obviamente también nos dice que hay infección. ¿Cuándo hacer punción diagnóstica? Ya lo dijo Mariano. Ante alta sospecha de infección con signos clínicos e imágenes no concluyentes, pero no en forma rutinaria. O sea, no hay que hacer punción y tomar muestra para cultivo en forma rutinaria, solo cuando la clínica aparentemente dice que sí, pero no está confirmado. La punción es una técnica bastante simple, guiada por imágenes, y tiene baja morbilidad y una certeza muy alta y nos da posibilidad de tener cultivo. Pero la hacemos solamente cuando es muy necesario. No la hacemos de rutina. Obviamente los fluidos, es importante darlo en forma muy, muy agresiva si el paciente los tolera, y el manejo antibiótico también ya lo mencionó Mariano, y solamente lo damos adaptados al cultivo y antibiograma del paciente y no en forma profiláctica. ¿Cómo definimos complicada? Una definición fácil es que complicado es cuando el compromiso pancreático, peripancreático o difuso retroperitoneal necesita de drenaje o de debridamiento urgente. Eso es complicado. Esto, ¿cuándo intervenir? Los sintomáticos y los complicados. Los complicados fundamentalmente infección, pero también puede ser por obstrucción al drenaje, a la salida gástrica, obstrucción duodenal o obstrucción de la vía biliar, secundaria a la pancreatitis. Y el tamaño no es una indicación, pero si en una tomografía de hoy día vemos que la colección mide 10 centímetros y una tomografía de 10 días después o 2 semanas después creció al doble, obviamente tenemos que tener cuidado porque ese paciente se está complicando y quizás hay que drenarlo. Hay algunos requisitos básicos que son obviamente tener imágenes adecuadas, equipos adecuados, endoscopía terapéutica y endosonografía, equipo multidisciplinario, radiología internacional, radiología intervencional, unidad de cuidados intensivos, cirujanos, etcétera, y anestesistas alrededor del paciente y consultándolo. Como dije entonces, con esta información podemos llegar acá y tenemos que tratar a estos pacientes. Lo importante es, como dije una vez más, en qué step partir.
O sea, yo creo que el step-up approach, lo más importante que hizo fue alejar a los cirujanos y a los parotomías contenidas, porque con eso se complicaban y se morían prácticamente todos. ¿Cuál abordaje, cuáles son los requisitos para un abordaje ideal? Lo primero es que sea, ojalá, simple de realizar, o sea, que se pueda hacer en cualquier parte. Que tenga bajo costo, o sea, que no sea solo para los pacientes del sistema privado en Latinoamérica. Que sea, ojalá, extraperitoneal para no contaminar la cavidad peritoneal que está estéril. Simple de usar y de reusar, o sea, que podamos entrar y salir las veces que sea necesario para remover la necrosis cuando haya que removerla. Que sea con una sedación mínima o ojalá nula, sin anestesia por lo tanto. Estable, fácil de controlar y fácil de remover. Eso quiere decir que la prótesis, si ponemos, no se vaya hacia el cretoperitoneo o no se salga hacia el estómago, que lo podamos controlar con facilidad y que al final, cuando ya no la necesitamos, la podamos remover con facilidad. Que permita entrar y navegar fácilmente por el retroperitoneo. Y eso creo que es muy importante cuando el compromiso es extenso, porque con el laparoscopio es difícil a veces navegar y avanzar por los parietocólicos y llegar hasta la pelvis. En cambio, con el endoscopio sí se puede hacer con bastante facilidad. Que se pueda dejar un sistema lavado continuo con bajo riesgo de broncoaspiración. Esto es muy importante. Cuando hacemos una comunicación, como voy a mostrar luego, entre el estómago y el retroperitoneo, y hacemos un lavado profuso del retroperitoneo, todo eso que metemos por la sonda naso retroperitoneal va a salir hacia el estómago cuando está comunicado con el estómago, y el paciente está en la UTI de espalda, a veces ya no está con intubación orotraqueal, y por lo tanto hay riesgo de broncoaspiración más o menos importante. Es importante que permitamos entonces tener manejo también de las complicaciones, porque a veces ellos sangran, hacen pseudoneurismas que pueden sangrar en forma importante, y es necesario ir a controlarlo, y ojalá podamos entrar por ese abordaje y controlar el sangrado. Que tenga baja mortalidad, obviamente, que no reactive ojalá la falla orgánica múltiple ni inflamación sistémica, y que sea exitoso finalmente en el tratamiento. Creo que esas son las condiciones necesarias para un buen abordaje. Siempre cuando vamos a intervenir un paciente usamos antibióticos, los ponemos ahí en el minuto en que vamos a partir, usamos endoscopios de canal ancho y usamos accesorios de acuerdo a lo que pensamos hacer. O sea, es necesario contar con materiales para poder resolver estos pacientes que son complejos. Balones, guías, cistótomos, stent, etc. Hay trabajos que han comparado en el caso de pseudoquiste endoscopía o cirugía, un cistogastro. Ambos funcionan, pero lo que se ha visto en este trabajo publicado en el Gastroenterology es que la cirugía tiene más complicaciones y más días de hospitalización. Por lo tanto, la tendencia es al tratamiento endoscópico, como también se dijo antes. El tratamiento endoscópico puede ser guiado por endoscopía, como se ve acá, y dejar puesto finalmente un pigtail que comunica la colección con el lumen gástrico por donde se va a ir vaciando. Se puede dejar puesto una sonda, que hoy día ya no las usamos prácticamente, una sonda nasoquística, y podemos poner más de 2 píxeles y la cosa va a funcionar si el contenido es solamente líquido. ¿Líquido o necrosis? Esto yo creo que es muy importante de poder definir. Yo creo que los tratamientos son totalmente distintos y la agresividad es distinta si es solo líquido o líquido más poca necrosis versus mucha necrosis y poco líquido. ¿Por qué la necrosis? ¿Cuáles son los problemas con la necrosis? ¿Qué es más difícil removerla? Que ocluyen los accesos, o sea, tapan los catéteres. Se puede sobreinfectar, incluso infectar por hongos si es que no hay un buen drenaje. Puede sangrar al removerla o en forma espontánea. Y si colocamos un stent puede migrar hacia el sitio de la necrosis y después es difícil poder manejarlo. Las complicaciones de estos pacientes más graves van entre un 3 y un 35%. Es interesante revisar este, ¿por qué tanta diferencia? Y la diferencia lo da la expertise que tiene el equipo que lo está trabajando, que lo está cuidando, la tecnología que se está usando, la indicación y sobre todo la dedicación. Y también lo dijo Mariano, o sea, y siempre lo pongo con una foto donde estoy domando un caballo en forma racional, que muchas veces ustedes lo han visto probablemente, pero la dedicación quiere decir que poner un drenaje es simple. El asunto es que hay que hacerse cargo del drenaje, hay que verlo, revisarlo, lavarlo, moverlo, cambiarlo, etc. No es solo poner el drenaje, y eso va a hacer que el resultado final sea muy distinto. Necrosis retroperitoneal, endoscópico o quirúrgico. Con tratamiento quirúrgico está comprobado, y hay trabajos que lo muestran, que se liberan más citoquinas, y también lo mencionó tangencialmente Mariano, y por lo tanto eso lleva a más morbilidad y más mortalidad. Por lo tanto hay que tratar de hacer lo más mínimo invasivo posible y la cirugía hoy día prácticamente está fuera de este juego. Y hay que evitar la vía transperitoneal para no fabricar nuevos sitios de colecciones e infecciones. ¿Laparoscópico o endoscópico? Hay 2 trabajos, el último en el Gastroenterology, que dice que ambos son eficientes, pero hay más sesiones y más fístulas pancreáticas, y más días de hospitalización con la laparoscopía que con la endoscopía.
Ecoendoscopía. La ventaja de la ecoendoscopía es que detecta los vasos de la pared. Por lo tanto, podemos tratar de evitar o podemos evitar esa complicación que puede ser el sangrado al perforar la pared gástrica para buscar el sitio de drenaje. Pero no es obligatoria, pero sí es importante o mandatoria si no hay compromiso de la pared posterior, porque no vamos a ver dónde hacer el drenaje, y por lo tanto con ecoendoscopía sí lo vemos, aunque no haya bombamiento, porque la ecografía nos va a mostrar en qué parte tenemos que ir a poner nuestro drenaje, y cuando sabemos que hay hipertensión vascular, o sea, hay trombosis de la aorta o de la vena esplénica, eso implica que el retorno venoso va a ser buscando otros caminos y la pared del estómago va a estar hipervascularizada, y por lo tanto es importante hacerlo con ecoendoscopía, con Doppler, que tiene la ecoendoscopía, y nos va a decir dónde hay menos irrigación, dónde no hay vaso importante, como para poder hacer el drenaje ahí. Por otro lado, si tiene ecoendoscopía, úsela. Nosotros tenemos ecoendoscopía y hoy día los pseudoquistes los drenan fundamentalmente la gente que hace más ecoendoscopía, en mi unidad por lo menos. Voy a mostrar un video muy cortito. Una mujer de 60, antecedente pancreatitis, pseudoquiste del páncreas. Aquí ustedes ven el compromiso de la pared posterior, está empujada hacia adelante. Y lo que hacemos entonces es que hacemos un drenaje en un tiempo. Y eso, Hacemos un drenaje en un tiempo. Eso quiere decir que montamos en un balón de dilatación una guía biliar metálica y la conectamos al electrobisturí y con esa guía tocamos, apretamos el electro y entramos rápidamente al pseudoquiste e inmediatamente entonces empujamos el balón de dilatación que se ve ahí. Esta parte del balón está en el pseudoquiste, esta está en el estómago y esa es la pared gástrica que la dilatamos a 1,5 centímetros más o menos, que nos permita entrar después con el endoscopio y poder ver qué es lo que está pasando. Esta era la forma clásica, antigua y primera, y muy simple y muy económica, y todavía en algunos casos la seguimos haciendo. Ahí podemos entrar con el endoscopio y vamos a ver entonces la necrosis. Aquí los controles, y lo que pasa, como muchas veces pasa, es que la necrosis cuando es importante tapa el sitio que hicimos y tenemos que volver a dilatar o tenemos que repermeabilizar. Ahí estamos sacando tejido necrótico desde el retroperitoneo hacia el lumen gástrico. Y después de varias intervenciones ya tenemos tejido de granulación y en ese momento ya no hacemos más procedimientos y seguimos al paciente solamente con imágenes. En los últimos años ha aparecido esto, que son los stents de aposición, y que lo que permiten es dejar un drenaje amplio y continuo entre el lumen gástrico y el retroperitoneo o la colección pancreática o peripancreática. Y hay distintos tipos, este stent viene comprimido en este catéter de tal manera que también en un tiempo uno funciona, pasa con el catéter hacia el retroperitoneo o hacia la colección y se libera primero una parte que es la parte que va a quedar en la colección y después una parte que va a quedar en el estómago y aquí al medio va a estar la pared gástrica. O sea, tenemos una comunicación permanente. ¿Estén de aposición o estén plástico? Los dos tienen algunas ventajas. Los de aposición son de colocación fácil, son rápidos, tienen más diámetro indudablemente, es más fácil de revisar la colección, o sea, entrar a través de ellos desde el estómago hacia el retroperitoneo y son más estables. Los plásticos son más baratos, tienen más acceso a colecciones que están más distales porque el de aposición tiene un largo determinado y no es mucho. Son más rápidos es más rápido poder alimentar por vía oral porque no hay una gran comunicación en que puede pasar contenido alimentario desde el estómago hacia el retroperitoneo. Y por lo tanto los pacientes se pueden dar de alta precoz, irse con ese drenaje plástico puesto hacia su casa y volver a controles, y tiene menos riesgo de sangrado. Aquí una imagen del stent de aposición, que es este. Aquí se ve que con ecoendoscopía se funciona, se mete la guía, que están mostrándonos también el tamaño de esta colección. Ahí estamos pasando con el stent de aposición metido dentro de su contenedor, acá, hacia el estómago, hacia la cavidad infectada. Aquí se abre el stent y queda entonces una parte en la colección y otra parte en el estómago, y esta es la visión desde el estómago, y entrando por ahí podemos llegar al retroperitoneo y a la colección y sacar la necrosis infectada. Este es un estudio que hace una revisión, hasta hace un tiempo, de lo que pasa con los stents que les estoy mostrando, los stents de aposición, y ustedes ven que la inserción exitosa es en un alto porcentaje, o sea, habitualmente se puede lograr, el éxito clínico también es alto, las complicaciones no son tan menores, entre 8 y 15 y 10%, pero no son grandes complicaciones, salvo que el stent migre hacia el retroperitoneo y sea difícil sacarlo, o que pueda sangrar, pero en general es una muy buena técnica, con un buen porcentaje de resolución del problema.
Aquí es unos estudios que comparan prótesis plástica versus los estén expansibles que les mostré. Aquí los plásticos, aquí los metálicos. Y el éxito en la necrosis infectada es de un 70% con los plásticos y 80% con los metálicos. Y las complicaciones son más con los metálicos que con los plásticos. Y la recurrencia es prácticamente igual con los dos. Así que, finalmente, este es un trabajo creo que importante, que es una revisión del doctor Reddy de la India, con 205 pacientes, y el éxito de tratar las necrosis infectadas solo colocando el stent de este tipo es de un 74, casi 75%. En los que falló, hubo que entrar a desobstruir esto porque se tapó con tejido necrótico, y limpiándolo, el éxito subió a 80%. De los que falló, hubo que colocar una sonda de agregación porque había mucho contenido necrótico para permitir que esto se vaya lavando, y el éxito subió a 88%. Y finalmente, los que falló, hubo que entrar a través de esto a sacar la necrosis con canastillos de duerme y otros insumos, y subió entonces el éxito final a un 96%. Pero lo que importa aquí es que con el stent solo tiene un 74-75% de éxito, y si no, hay que agregar distintos step-up approach haciendo otras cosas para poder remover la necrosis. Las complicaciones fueron de 3% en estos 205 pacientes, perforación en 0,9, o sea 1%, inmigración del stent hacia el estómago o dislocación hacia el retroperitoneo en 2,4%, y fue difícil remover el stent en un 4,4%, pero al final se logró. Así que con los problemas con el stent de oposición es que pueden ocluirse, pueden dislocarse y pueden sangrar. Finalmente, recordar lo que dijimos antes de qué drenaje es el, qué abordaje es el adecuado. Y con esto quiero decir que si la colección tiene solo líquido, no es necesario, obviamente, colocar una prótesis entre el estómago y el retroperitoneo. Bastará con poner un pigtail de 10 French y con eso se va a drenar la colección y va a andar bien. O hacer un catéter percutáneo y también va a andar perfectamente bien. Por lo tanto, es más barato y tiene menos riesgo. Hace algún tiempo nosotros publicamos algo que ya Mariano les mostró realmente, y era pensando en estas condiciones que requieren un drenaje y pensando en el paciente que tiene extensa necrosis retroperitoneal infectada, que vamos a tener que entrar varias veces a limpiar, y cómo podemos navegar, etcétera. Y dijimos, bueno, pareciera que lo lógico es colocar un drenaje percutáneo, pero ancho, y por lo tanto se nos ocurrió la posibilidad, como dijo Mariano, de colocar una prótesis esofágica. Ustedes ven aquí cubierta, a través del drenaje, usando el camino del drenaje percutáneo. Aquí hay una pancreatitis grave, y en la visión lateral ven que esto chorrea por el parieto cólico hasta la pelvis, por lo tanto hay un gran compromiso del retroperitoneo. Y este es el video que les quiero mostrar. Gran compromiso, mucha necrosis infectada, paciente muy grave, tenía un percutáneo puesto por este lado y otro percutáneo puesto por este otro, los dos por vía extraperitoneal por suerte, y lo que nosotros hacemos entonces al día siguiente, de puesto el percutáneo, inyectamos contraste para ubicarnos mejor, y vamos a ver aquí que se empieza a mover la necrosis que hay adentro, por acá lo vamos a ver luego, y empieza a caer por el parieto cólico. Después pasamos una guía por dentro de ese percutáneo que nos han puesto los radiólogos intervencionistas o quien haga la radiología intervencional, y retiramos ese catéter y vamos a, usando la guía que tenemos puesta, vamos a dilatar el trayecto a 1 centímetro para que podamos introducir fácilmente entonces este contenedor de la prótesis expansible cubierta que vamos a dejar puesta desde el retroperitoneo hasta la piel del paciente. Ahí se va abriendo la prótesis desde dentro hacia afuera. En la poneurosis a veces hay que dilatarlo un poquito con un balón, y en la piel le hacemos unos cortes radiados así como el signo de la Mercedes-Benz, para que se expanda el stent. Aquí se va a abrir la prótesis, y es lo que van a ver a continuación, ahí, y sale esto, que explica por qué el paciente estaba mal, pero no era solo esto. Cuando tenemos ahora un camino, un túnel, para poder entrar fácilmente las veces que queramos, todos los días o varias veces al día, si fuera necesario, y llegar directamente al retroperitoneo. Y en el retroperitoneo entonces encontramos la necrosis infectada, que es lo que se ve acá. Necrosis infectada que podemos retirar con canastillo de dormia o con asa de polipectomía con malla. Y ahí no somos agresivos, retiramos lo que está suelto básicamente, y no traccionamos porque podemos producir sangrado. Preferimos, como tenemos un túnel que nos permite un acceso muy expedito y muy fácil en la cama del enfermo, preferimos repetir esto varias veces a tener sangrados o complicaciones, por ser muy agresivo. Aquí inyectamos contraste por el otro percutáneo que tenía, y podemos llegar hasta ahí o colado por otro. Aquí ustedes ven la aorta con su latido y la mesentérica superior.
O sea, podemos hacer realmente un aseo del retroperitoneo sacando la necrosis infectada, sacando el foco de infección. Y es lo que están viendo ahí. Se ve la aorta, ahí se ve la mesentérica superior latiendo. Y tenemos entonces un muy buen aseo. Esto de aquí es un paciente que también tenía un compromiso importante de necrosis retroperitoneal. Hicimos básicamente lo mismo. Pero lo interesante es que este paciente tenía una cistogastro hecha, que no estaba funcionando bien. Así que sacamos ese, pusimos una prótesis esofágica expandible, igual que lo que ya les mostré. Y al día siguiente, entonces, en la cama del enfermo, entramos por ahí y vamos a poder hacer aseo, limpiar, prácticamente sin sedación, como les voy a mostrar en unos breves instantes más. Lavamos, dejamos por dentro de la prótesis un catéter fino hacia distal para hacer un sistema de lavado continuo, vigoroso, pero la ventaja es que todo el líquido que metemos va a salir por la prótesis para afuera, no va a ir al estómago y por lo tanto no va a haber riesgo de broncoaspiración. Ahí vamos, seguimos limpiando y sacando la necrosis. Aquí ven el endoscopio entrando y ahí la necrosis saliendo a través de lo que hicimos y bueno, hasta que nuevamente podamos obtener tejido de granulación, como se ve ahí. En ese momento pasamos una guía por dentro de la prótesis, que es lo que van a ver a continuación, y como tenemos el control absoluto porque lo estamos viendo con la mano, retiramos el stent que es cubierto, así que sale fácilmente. Eso quizás es importante recalcar en este minuto, porque el stent, por el hecho de ser un stent cubierto, como se ve ahí, lo podemos retirar con facilidad, primero. Segundo, como está en la piel, lo vemos, todos los días lo vemos, en la mañana, en la tarde, al mediodía, y si el stent se nos está saliendo, metemos el endoscopio por dentro, lo tomamos con una pinza de biopsia del extremo proximal y lo metemos más hacia adentro. Si el stent se está yendo hacia adentro, lo tomamos con la mano y lo retiramos. Y si por último, si queremos, le ponemos un punto entre el stent y este aparato, esta bolsa de colostomía que ponemos ahí para recibir lo que va a ir saliendo con el lavado vigoroso que vamos a estar haciendo. Así que es muy fácil controlar y reposicionar el stent, hoy es muy fácil fijarlo también. Finalmente, este es un paciente que tenía una, como les dije, una cistogastro hecha y no estaba funcionando. Así que le pusimos un stent, un percutáneo y el stent. Y lo que vamos a ver aquí es este es el estómago, pero visto desde el retroperitoneo, porque entramos por la prótesis hacia el retroperitoneo. Visión rara, habitualmente vemos el retroperitoneo desde el estómago, pero no al revés. Pero ahí se ve, esta era la cistogastro, ahí la encontramos, vimos el estómago. Y lo que van a ver a continuación es interesante, porque aquí está el endoscopio entrando por la prótesis percutánea, y aquí está entrando por la boca, esófago, estómago, retroperitoneo, y saliendo por la prótesis percutánea hacia el exterior, que es lo que se ve aquí. Ahí está el endoscopio entrando, y aquí está saliendo por la prótesis hacia afuera. O sea, tenemos un sistema de drenaje muy activo. Este finalmente es un paciente que sangró de un pseudoaneurisma, y lo que ustedes van a ver ahora es un pseudoaneurisma sangrando. Entramos por la prótesis percutánea que teníamos puesta, y lavando encontramos esa zona que es el pseudoaneurisma que estaba sangrando, y lo tratamos como cualquier hemorragia digestiva, es decir, adrenalina y un par de clips, y esto paró y no volvió a sangrar nunca más, y es lo que van a ver a continuación. Ahí pusimos un clip, dos clips, tres clips aparentemente, y paró de sangrar y se solucionó el problema de esa complicación en ese paciente. De tal manera que lo que pretende esta técnica es tener un abordaje expedito, fácil, extraperitoneal, directo desde la piel hacia el retroperitoneo, en que podemos lavar con lavado continuo sin riesgo de broncoaspiración por el líquido que estamos metiendo, porque no hay comunicación con el estómago o el tubo digestivo. Y aquí en la visión lateral de lo mismo. Importante tener algunos cuidados, pedirle al radiólogo intervencionista o quien haga esto, que ojalá siempre el abordaje sea extraperitoneal, aunque sea más largo, para no entrar por la cavidad peritoneal y no contaminarla, y que no quede, como en este caso, entre las últimas dos costillas, porque le va a costar a la prótesis expandirle y además le va a molestar probablemente al paciente un poco más. Hasta hace un tiempo llevábamos 41 pacientes, todos con gran necrosis retroperitoneal, infectada, etcétera, pacientes graves, con falla orgánica, varios, prácticamente todos ellos, al menos un órgano, y al hacer este tratamiento vimos que la mortalidad fue de 1 de 41, o sea 2,4%, cuando la mortalidad esperada es alrededor de un 10 o un 15% en este tipo de problemas. De tal manera que las ventajas de este abordaje son que evita el acceso transperitoneal, por lo tanto no nuevas colecciones, no perforaciones intestinales, menos riesgo de fístulas intestinales. Prácticamente no hay reactivación de la falla orgánica múltiple ni de la inflamación sistémica porque la agresión es mínima y lo hacemos con sedación superficial si es que es necesario.
Las desventajas de la cirugía abierta cuando se usaban era que había reinflamación, había bacterias, contaminaciones abdominales, nuevas colecciones, fístulas intestinales, sangrado intestinal, hernias incisionales gigantescas. Por lo tanto, eso hacía que las cosas fueran mucho más complejas. Así que esto ya no lo hacemos nunca más. Y nuestro abordaje hoy día en estas colecciones importantes con mucha necrosis es el que ya les mostré. Esto da facilidad para múltiples intervenciones. Como dije, la anestesia es mínima, hay continuidad del tubo digestivo, por lo tanto la realimentación oral es muy precoz, ya cada vez usamos menos sondas de alimentación, lo que es molesto para el paciente y además aumenta la posibilidad de reflujo, el hecho de una sonda pasando por el esfínter esofágico inferior. Podemos manejar las complicaciones, el riesgo de migración de la prótesis no existe, porque la vemos a cada rato si queremos y la reposicionamos con la mano. Podemos hacer un sistema de lavado continuo muy fácil porque entra por la prótesis y sale después de vuelta por la prótesis. No hay riesgo de broncohospitación y los costos son realmente muy menores. A este paciente nos hicimos amigos, que era un guatón que estuvo un montón de tiempo con nosotros y me permitió tomarle una foto de la cara porque la semiología de su expresión habla más que el dedo levantado hacia arriba diciendo que estaba bien. Aquí ustedes ven el endoscopio entrando, aquí por la prótesis hacia el retroperitoneo. Acá ven la necrosis retroperitoneal que estamos sacando y el paciente está sonriendo y diciendo que está perfectamente bien. O sea, realmente no es necesario darle grandes sedaciones y prácticamente ninguna. Esta técnica, como ya dijo también Mariano, se ha empezado a usar en muchas otras partes. Él la ha usado de forma más rutinaria. Costamaña publicó un trabajo también donde recomienda este abordaje para ciertos casos como los que les comenté. Finalmente, quiero decir que no es lo mismo un pseudoquiste líquido retrogástrico de 10 centímetros con buena pared a una necrosis retroperitoneal masiva e infectada. El step-up approach es importante porque alejó la cirugía clásica del tratamiento de estas colecciones y la necrosis retroperitoneal, pero hoy podemos decidir con bastante certeza en qué step comenzar gracias al fantástico avance de las imágenes. Las decisiones terapéuticas deben ser tomadas por un equipo multidisciplinario, cirujano, radiólogo, endoscopista, terapeuta, pero hay alguien que tiene que ser el que esté a cargo. Cuando las decisiones son de múltiples, al final son indecisiones de todos, y alguien tiene que ser responsable y llamar a todos estos expertos para que opinen y tomar decisiones. Pero alguien tiene que hacerse responsable. Recomendaciones generales. En general, lo hacemos siempre todos estos procedimientos, obviamente, con pacientes hospitalizados. Tratamos de hacer nutrición precoz, oral, en nuestro caso, sonda nasolineal, cada vez la usamos menos. Pigtail para quistes simples, a través del estómago, stem de posición para grandes colecciones infectadas con mucha necrosis, revisión endoscópica muy frecuente en los con necrosis, escáner, habitualmente el primer escáner lo hacemos entre la final de la primera semana y lo repetimos una vez a la semana según la evolución del paciente para orientarnos hacia dónde tenemos que navegar para ir a drenar. Pancreatografía y stem pancreático en caso de que aparezca una fístula pancreática y prótesis expansible percutánea en caso de grandes necrosis que requieran múltiples intervenciones como les mostré. Así que recordar esto, ¿cuál es el abordaje ideal? No hay un abordaje ideal para todos, depende de lo que estemos tratando, cuál va a ser el abordaje ideal. Es decir, si hay líquido, puede ser un percutáneo simple o una stent simple y no vamos a usar el stent de aposición ni prótesis esofágicas ni ninguna de esas cosas. Y al revés, si tiene gran compromiso el retroperitoneo, probablemente no vamos a usar un pigtail transgástrico y vamos a usar una prótesis expandible. Siempre en nuestro grupo de trabajo, ahí está la doctora Gabolet cuando era nuestra becada, y grandes cirujanos, doctor Carachi, endoscopistas, la doctora Castillo, nuestra ecoendoscopista, y nuestro radiólogo intervencionista, el doctor Vargas, excelente médico, excelente amigo. Esto siempre lo pongo porque me gusta, hace hartos años no tenía canas, no tenía panza, y esto se logra con mucha paciencia, y lo pongo porque eso es lo mismo que pasa con nuestros drenajes. Tenemos que tener paciencia y de a poco ir conquistándonos, ganarle a la enfermedad. Finalmente, y para terminar, siempre pongo esta imagen, era cuando no había COVID y decía que teníamos que cuidar el planeta y lo sigo diciendo porque al final lo que nos va a matar a todos es lo maltratado que tenemos a nuestro planeta. Hoy día, gracias al COVID, desaparecimos los que estábamos aquí arriba porque ya no estamos contaminando tanto y por lo tanto el planeta se está recuperando. Y ojalá aparecen delfines navegando por los canales en lugares donde nunca habían habido. Y hoy día esto es un cambio, quizás un efecto colateral bueno, si es que puede haber algo bueno con esta terrible pandemia. Pero lo que quiero decir aquí es que, ya que el planeta se está recuperando, lo cuidemos y ojalá no lo volvamos a destrozar como lo estábamos destrozando y tengamos ese planeta así, porque eso es lo que se merecen los que nos van a seguir. Muchas gracias a todos.
Bueno, muchas gracias, Claudio. Excelente tu charla. Hay algunas preguntas. Una de ellas dice si utiliza siempre el lado izquierdo o a veces el lado derecho. Mariano contestó que él percutáneamente va por un lado o por el otro, endoscópicamente. No, el lugar del drenaje que yo mostré va a depender de las imágenes. Si la cosa está cargada hacia el parieto cólico izquierdo, y el radiólogo intervencionista nos dice que no es problema en poner uno por el izquierdo, lo pone por el izquierdo, y si es por el derecho, por el derecho. Tenemos pacientes que hemos necesitado poner dos, uno por cada lado, y pueden navegar y limpiar a través de esto. Lo que nos importa más que el lado es que sea extraperitoneal. Eso es muy importante para no contaminar la cavidad abdominal, que está estéril y no está contaminada muchas veces. Por lo tanto, es importante eso, mantener ese signo. Y lo segundo, como dije, que no entre a través de las últimas costillas porque le va a costar expandirse al drenaje y le va a molestar más al paciente. Así que habitualmente los drenajes están en línea axilar media, entre media y posterior, porque el paciente está de espalda, así que nos vamos muy detrás, también le va a molestar por estar acostado. El doctor Valenzuela, que es el presidente de la Asociación de Cirugía de Córdoba y que le agradecemos que nos haya facilitado la plataforma de Zoom, pregunta si con el stent recubierto esofágico has tenido o has observado fascitis o infecciones musculocutáneas en el trayecto. Uh-huh. No lo hemos visto, pero fascitis nunca, por suerte. Que puede, quizás, no sé ni si me había ocurrido, pero puede ser un problema en realidad. Ahora, lo que pasa es que el drenaje que uno hace es muy amplio, muy extenso, y hay un sistema de lavado, el stent es totalmente cubierto, así que sale por dentro del stent, pero hasta ahora no hemos tenido problemas de infección de la pared ni de fascitis, por suerte, porque eso sería bastante desastroso. Como también le preguntaría lo mismo a Mariano, con sus drenajes, supongo que la fascitis es una complicación que uno podría esperar, pero realmente es bien raro. Sí, totalmente. Una vez que retiran los drenajes, ¿a cuánto tiempo se cierran esos trayectos? ¿O tienen algún manejo especial? Sí, esa es una buena pregunta. Como mostré ahí, cuando retiramos el drenaje, antes de retirarlo paso una guía biliar hacia distal y dejo puesto un catéter finito. Y ahí retiro el drenaje, la prótesis, y dejo este catéter puesto. Y el catéter lo dejo puesto básicamente porque si pasan 2 o 3 días y empieza a dar líquido transparente, líquido cristalino, quiere decir que a lo mejor el paciente está con una fístula pancreática. De tal manera que ahí lo estudiamos con resonancia y tiene una fístula pancreática, tratamos de drenarlo por vía endoscópica a través de una prótesis pancreática, a través de la papila. El trayecto, después de eso, si nos deja de drenar, ya lo retiramos, chao, y le ponemos un parche y eso se cierra. Yo me imagino que es como cuando uno cierra una colostomía, o sea, eso en más o menos 4 o 5 días ya se cerró y al final queda una cicatriz, que a veces es medio fea, pero después que el paciente ha estado muriéndose de una pancreatitis necrohemorrágica, que tenga una cicatriz un poquito fea, no importa, y una cicatriz chiquitita además, o sea, 2 centímetros, pero no hay hernias incisionales, no hay todas estas cosas dramáticas de la laparostomía contenida. Correcto. O sea que yo tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta para Mariano? Sí. La primera era, ¿por qué cree que en la clasificación de Atlanta no está clasificado estos pacientes que no se amurallan, que pasan 4 o 6 semanas y no hacen WOM y se siguen extendiendo la necrosis? Es la primera. Y nadie habla mucho de eso. Habitualmente habla de la necrosis amurallada, pero los que realmente se mueren son los que no se amurallan, y creo que todos lo hemos visto. Lo segundo, él dice que hay que ser proactivo o vigoroso, pero también dice que a veces no es necesario sacar la necrosis infectada. ¿Cuál es el límite entre proactivo y vigoroso y dejar un foco de necrosis infectada dentro del paciente? Bien, sobre la primera, rápido, es sí es cierto. A veces pasa que pasan 4 semanas y no se amuralla formando el WON, porque es tanta cantidad, es tan grande, que aunque lo hiciese es una cosa amorfa, etcétera, en los casos muy grandes. Eso es cierto y no está en la clasificación, en ninguna, ni en la de SAR ni en la de Wilson. Lo otro, acerca de ser vigoroso, ¿a qué me refiero a ser vigoroso? Lo que me refiero es, te digo lo que hacemos nosotros, y que en definitiva es lo mismo que hace el grupo de Besseling y bastantes grupos de Estados Unidos, es nosotros tomamos al paciente, le hacemos los drenajes que sean necesarios iniciales,
si le ponemos, es raro que le pongamos menos de 2 tubos, nuestros promedios son 5,6 tubos por paciente, o sea que le ponemos bastantes tubos, a veces le ponemos 12 tubos. Pero le ponemos todos los tubos para decir, bueno, drenamos todo. O sea, todo lo que había que drenar, drenamos. El paciente lo seguimos. A la semana, 10 días, si está todo bien, le hacemos una tomografía de control. Si el paciente empieza con CIRS, mejora, pero después empieza con CIRS antes de estos 7-10 días, adelantamos la tomografía con contraste y vemos dónde estamos parados. Si hay alguna colección que se nos escapó o que se formó nuevamente, etcétera, ahí vamos y lo drenamos. Tum, 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 y le ponemos tubos. Si eso, y eso lo vamos siguiendo. Hasta que llega un momento, en algún grupo de pacientes, menos del 30% en nuestra experiencia y en la experiencia de los holandeses es exactamente la misma. Nos sorprendió cuando vimos el porcentaje de 28%, nosotros habíamos publicado el 30%, o sea que estábamos contentos de que hacíamos las cosas aparentemente bien. Cuando el paciente empieza a concirse de nuevo, o tiene esa sepsis crónica, se empieza a cronificar la sepsis, donde no está del todo mal, pero tampoco está del todo bien, pero no tiene nada drenable, a ese paciente le hacemos la necrosectomía. A ese paciente lo dilatamos y le hacemos la necrosectomía por donde sea. Yo creo que ese es el key, no hacer la necrosectomía a todos, sino hacérselo a los que lo necesitan. Bueno, gracias, Mario. Muchas gracias. Hay otras preguntas que las voy a reservar para después, para darle lugar a nuestro tercer expositor, el doctor Gustavo Coan, que es el presidente actual del Club del Páncreas de la República Argentina, cirujano pancreatólogo del Hospital Argerich. Así que hable él de cuándo, cómo tiene lugar la cirugía en la pancreatitis aguda, y después concluimos las preguntas existentes. Gustavo. Bueno, gracias Octavio y Sergio por la invitación. A mí me tocó algo difícil, que no es el tema en sí, sino que es hablar después de Navarrete y después de Jiménez. Pero bueno, vamos a hacer lo posible para convencerlos. Entonces, primero voy a empezar con una definición de necrosis pancreática infectada, que se define como todo tejido muerto, pancreático o peripancreático, que tiene bacteriología positiva. Eso es independiente de la edad temprana o tardía y del monto de la necrosis. No hay ninguna duda, como dijo el doctor Jiménez, que lo que marca la mortalidad en la necrosis infectada es la presencia de una fase orgánica persistente. En este metaanálisis publicado por Petrov, sobre 14 estudios, muestra que los pacientes con necrosis infectada sin fase orgánica persistente tenían mortalidad del 11%, mientras que los pacientes que presentaban necrosis infectada con fase orgánica persistente, la mortalidad ascendía al 43%. Sin duda, mayor cantidad de fase orgánica se asocia a mayor mortalidad. Como se ve en este gráfico, cuando los pacientes tienen más de 3 fases orgánicas asociadas, tienen una mortalidad que supera el 50%. En esta diapositiva, entonces, la idea es mostrar cómo es la historia natural de la necrosis pancreática. Vamos a ver que en las primeras 2 semanas ocurre una etapa de formación, el tejido se encuentra firmemente adherido a los tejidos que lo rodean. Fíjense, esta foto era una necrosectomía que hicimos con el doctor Oría hace casi 20 años, donde se operaba de forma temprana en esa época, y podemos ver entonces cómo el tejido necrótico se encuentra firmemente adherido al tejido que lo rodea. Cuando pasa el tiempo, ese tejido se empieza a reblandecer, se empieza a desprender del retroperitoneo, y cuando pasa más de 4 o 5 semanas, se rodea de una pared y se forma la llamada world of necrosis o necrosis organizada. Lo que hay que tener en cuenta es que el diagnóstico de necrosis infectada no es sinónimo de tratamiento percutáneo quirúrgico en forma inmediata. De hecho, algunos pacientes, como en este caso, vamos a ver, que tiene una tomografía donde se ve gas en la cinta pancreática, y un paciente que se encuentra sin fiebre y sin disfunciones orgánicas, se puede dar con antibióticos, sin drenar, sin hacer nada. Y este paciente, en 2 meses, se externó sin requerimiento ni de percutáneo ni de cirugía. Entonces, como el concepto es que hay que tener primero que priorizar la clínica sobre la bacteriología y retrasar la indicación quirúrgica lo máximo posible. Y para esto, lo que hay que hacer primero es categorizar bien las lesiones locales, ver si es una necrosis pancreática o peripancreática, ver el monto de la necrosis, si es mayor al 50% o menor. Y también determinar la presencia, ¿no?, de disfunciones orgánicas. Entonces, ¿cuándo hay que tomar conducta activa? Bueno, cuando tenemos una evidencia de infección de las imágenes, por ejemplo, asociada a fiebre persistente o a un paciente que tiene una fase orgánica que se agrega, ese paciente va a requerir un tratamiento. Y como se mencionó en las charlas previas, obviamente el abordaje indicado inicial es el abordaje mini-invasivo, el abordaje percutáneo. El tema entonces es definir cuándo el percutáneo fracasó y cuándo pasar al tratamiento quirúrgico.
una posibilidad cuando, por ejemplo, el paciente tiene un drenaje percutáneo y cambia el débito, el paciente pierde las disfunciones y empieza con débito entérico sanguinolento por el drenaje, ese paciente va a requerir probablemente cirugía. Si se puso un drenaje percutáneo en una colección donde el monto de necrosis sólida supera el contenido líquido, probablemente ese drenaje fracase y el paciente requiera cirugía. Cuando hay colecciones de difícil acceso por vía percutánea, a veces uno no puede colocarlos porque no hay una buena ventana. O bien cuando tenemos persistencia de la sepsis a pesar de que el paciente se encuentra completamente drenado. Si el paciente tiene drenado todas las colecciones, el paciente sigue séptico, sigue con disfunciones, ese paciente va a requerir un paso más que es un abordaje quirúrgico. Entonces, ¿cuándo indicar la cirugía? Hacemos hacer de forma temprana, como se mencionó previamente, es malo, es mejor hacerlo de forma tardía, pero también si uno demora demasiado la indicación quirúrgica para el paciente también puede ser nocivo. El trabajo de Besselink, ya es un trabajo viejo, pero es muy interesante, demuestra que la mortalidad de la cirugía temprana, fíjense, en los primeros 10 días, tiene mortalidad del 50%, y si uno llega a la cirugía del paciente, a partir del día 30, la mortalidad desciende menos del 20%. Ahora, ¿por qué decía que hacerlo de forma muy tardía es malo? Bueno, el trabajo Panther, que mencionó Jiménez previamente, que compara la cirugía abierta convencional con el drenaje, con el método step-up, la mortalidad es similar en los dos grupos. Sin embargo, cuando se desglosa la mortalidad del grupo step-up, podemos ver que los pacientes que tuvieron solo drenaje percutáneo tuvieron mortalidad del 12%, y los pacientes que requirieron un abordaje quirúrgico, si requirieron el VAR, la angiosectomía retroperitoneal videoasistida, tuvieron mortalidad del 24%. Probablemente esa diferencia de mortalidad se debe a que los pacientes llegaron a la indicación de cirugía un poco tarde, ya tienen una sepsis que era difícil de controlar. Por eso hacer la angiosectomía también muy tardía para el paciente puede ser nocivo. Es un estudio chino, me parece interesante, porque muestra los factores predictores de fracaso del drenaje percutáneo. Y eso, en este grupo observaron que si se ponía un drenaje en una colección y la colección se reducía a menos del 50%, probablemente ese era un factor de mal pronóstico para el drenaje percutáneo. También si la cantidad de necrosis que presentaba el paciente superaba el 50% de otro factor negativo. Y si uno colocaba el drenaje en el contexto de un paciente que tiene fascia multiorgánica. Es otro trabajo chino, también publicado en la revista Páncreas, también que decía que los pacientes que tienen la tomografía, gran cantidad de necrosis con mucho componente sólido, probablemente el drenaje percutáneo también pueda fracasar. Entonces, cuando uno decide que el paciente requiere un paso más, requiere un abordaje quirúrgico, tiene varias opciones. Entonces, cada paciente va a ser diferente. Bueno, esto es voy a mostrar ahora rápidamente un step-up. Es un paciente que tiene una colección con necrosis pancreática y peripancreática pegada al palito cólico. Se coloca un drenaje percutáneo, el paciente persiste con sepsis. Entonces, el paciente lo que se hace es un abordaje step-up, que es entrar a través del drenaje percutáneo, como mostró probablemente Mariano ya en su charla previa. Se pasa entonces una cuerda, se retira el drenaje y lo que hacemos entonces es dilatar el trayecto hasta poder colocar una óptica y hacer una retroperitoneoscopía. Lo que estamos haciendo es una dilatación del trayecto progresiva, primero ponemos dilatadores de 8 frames, 10, 12, hasta llegar entonces a colocar un troca que permite poner una óptica de 5 o 10 milímetros. Hay que hacer entonces el espacio en el retroperitoneo, que no es sencillo, porque obviamente esa cavidad, cuando uno, no hay cavidad cuando uno pone el aire, entonces tiene que ir labrando para poder hacer el espacio y poder entonces drenar todo el contenido. Está indicado en pacientes que tienen entonces buen contacto con la necrosis con la pared. Ahí estamos colocando ya una óptica de 12 milímetros. Y vamos a ver entonces cómo vamos a hacer entonces primero la extracción de todo el material purulento. Ahí estamos colocando la óptica, entonces vamos a ver. Vamos a ver entonces cómo se drena todo el material líquido y después hacemos la necrosectomía. Entonces vamos a liberar entonces el tejido necrótico que se encuentra desprendible para evitar entonces cualquier riesgo de sangrado. Y una vez que completamos la necrosectomía se puede dejar un drenaje y hacer lavado por ahí. Y de esa forma entonces tenemos un abordaje retroperitoneal tal cual mostraba el trabajo de Besselink. Otra opción, vamos a ver acá, es hacer un abordaje entonces, en estos casos, donde tenemos un paciente que tiene entonces una necrosis también pegada a la pared, se puede hacer entonces una incisión ecoguiada pequeña, a veces no es tan fácil disponer de un excedente esofágico, como decía el doctor Navarrete, en los hospitales públicos, por ejemplo, pero esta es una opción válida, con una guía ecográfica, entonces hacemos una incisión pequeña, justo donde se ve el tejido necrótico, fíjense acá, se ve el riñón, ya vemos desde la colección a drenar. Hacemos una pequeña incisión de 5 centímetros, guiada por el ecógrafo, y empezamos entonces a acceder al espacio retroperitoneal. Ahí vamos a liberar material purulento, colocamos una óptica de la laparoscopía,
y entonces hacemos una retroperitoneoscopía. Ahí vamos a ver entonces cómo entramos a la cavidad retroperitoneal. Vamos a liberar entonces el tejido necrótico que se encuentra desprendible. Este paciente se encontraba en la tercera semana. Todavía tenía la necrosis algo pegada a los tejidos que lo rodean. Entonces, una vez que extraemos todo lo que se puede extraer, colocamos una gasa, una venda vaselinada, para conservar el trayecto. Usamos la tomografía de control, ahí vemos que se drenó parte de la colección y vamos a ver que en un corte superior todavía persiste entonces con necrosis. Estos abordajes así retroperitoneales son ideales cuando tenemos colecciones que se encuentran pegadas a la pared o que son de cuerpo y cola. Cuando tenemos una lesión que se encuentra alrededor de la cabeza del páncreas, el abordaje por esta vía puede ser riesgoso, entonces nosotros lo recomendamos únicamente cuando tenemos buen contacto con la pared. Entonces se hacen varias curaciones. Vamos a ver acá antes que extraemos el packing completo de la venda. Y de esa forma entonces vamos avanzando la extracción de tejido necrótico que se encuentra en ese sector. Lo hacemos lavado. Y entonces retiramos el material que se encuentra también desprendible. Entonces, después más o menos 5 o 6 curaciones, hacemos una visión con la óptica de la paroscopía. Y ahí vamos a ver que se encuentra el tejido completamente extraído, todo tejido de granulación. Y lo que hacemos es poner entonces un drenaje y cerrar la miniaparotomía, la mini incisión retroperitoneal. De esa forma tenemos este acceso. Entonces, otro ejemplo, vamos a ver, este es un paciente, que también un paciente de 35 años que tenía una necrosis pancreática extensa, fíjense, que tiene mala perfusión en la cabeza, en el cuerpo y cola de páncreas, empieza con fiebre también en la segunda semana, se colocan 2 drenajes percutáneos, y la paciente, entonces en la tercera semana, comienza con un agravamiento de la falla multiorgánica y vemos que el débito del drenaje comienza a ser un débito entérico. Entonces lo que hacemos acá es hacer un abordaje quirúrgico, hacemos una incisión subcostal izquierda, y ven por imágenes para extraer el tejido necrótico, y lo que se observó también que presentaba una perforación de colon. Entonces se hizo una ileostomía para despulsionalizar y se continuó entonces con el abordaje abierto. Otra opción también que tenemos para los pacientes es hacer una necrositomía guiada por imágenes. Si tenemos entonces una necrosis hepática extensa con focos multifocales de necrosis y que tienen entonces un mal acceso retroperitoneal, lo que se puede hacer es una incisión entonces guiada con el ecógrafo y hacer una necrositomía de ese sector. Este es un control del paciente, vamos a ver que presenta 2 colecciones, una en fosa ilíaca derecha y una en fosa ilíaca izquierda, también con componente sólido, sin componente líquido. Lo que se hace acá es una incisión pequeña guiada por ecografía en los dos flancos, y de esta forma entonces tenemos 3 incisiones pequeñas guiadas por ecografía para evitar la laparotomía en boca de horno, que tiene entonces obviamente tantas complicaciones como se describió en las charlas previas. Después también tenemos otra opción, que es la necrosotomía laparoscópica. Esta se puede indicar en casos puntuales, entonces de colecciones únicas que tienen mal acceso para el percutáneo o que también tienen mal acceso para la vía transgástrica. Vamos a ver, por ejemplo, acá es un paciente que también se encontraba cursando la tercera semana de pancreatitis. Acá vamos a levantar el mesocolon y vamos a ver entonces una colección entonces de una necrosis peripancreática que se encontraba bien, bien localizada, con acceso difícil, no se lleva al estómago porque el estómago estaba mucho más arriba. Entonces lo que hicimos fue hacer un abordaje laparoscópico. Obviamente esto es el mesocolon que se encuentra bombado. Lo que hacemos acá es entrar al espacio, utilizando en este caso bisturí monopolar. Lo que vamos a hacer en este momento es entrar a la cavidad para poder drenar todo el componente líquido, el componente purulento. Ahora vamos a ver entonces cómo sale ese líquido prácticamente a presión. Ese líquido se envía obviamente a cultivo. Entonces lo que hacemos ahí es abrir el espacio entonces para poder entrar a la cavidad y hacer la necrosectomía de todo el tejido que generó entonces esta infección. Hay que tener cuidado que en esta zona es una zona que se encuentra bastante vascularizada, entonces el riesgo de sangrado de lesionar alguna vena del mesocolon existe. Se puede utilizar también entonces bisturí de energía entonces, para poder agrandar la ventana y poder entrar al espacio. Fíjense, ahí estamos utilizando en este caso ligayur. La idea es poder abrir bien el sector para poder entonces entrar a retirar todo el tejido necrótico. Este paciente no puso la tomografía, pero lo que presentaba era sobre todo un componente peripancreático de necrosis. Entonces ahí lo que estamos haciendo es, abrir, como dije recién, el espacio para poder entrar. Ahí tuvimos también un sangradito de la vena, entonces lo que se hizo fue cliparlo, como vamos a ver ahora. Y una vez solucionado el tema del sangrado, continuamos entonces con la necrosectomía. Entonces lo que hacemos ahí es retirar el tejido, se encuentra desprendible, colocamos en una bolsa, entonces adentro de,
de la cavidad abdominal, entonces para extraer el tejido necrótico. Entonces, el objetivo obviamente es hacer una laparoscopía completa. Es verdad que comentaba el doctor Navarrete que esto tiene el riesgo de que puede infectar la cavidad, pero la verdad que no hemos tenido complicaciones sépticas entonces por esa causa. El paciente está tratado con antibióticos, de acuerdo al germen que surge del cultivo. Ahí vamos a ver entonces cómo completamos toda la necrosectomía, que se puede realizar por la laparoscopía, entonces sin ningún problema, y hacerlo también en una sola sesión. Entonces, una vez que tenemos la cavidad libre, hacemos un lavado y colocamos un drenaje en la zona. Entonces, ¿cuál es la idea de la cirugía tardía? La idea de la cirugía tardía es permitir que el tejido pancreático necrótico se organice, que se desprenda el tejido ortoperitoneal, entonces la necrosectomía es más segura, tiene menos riesgos de complicaciones y de sangrado. Además, la mortalidad en la cirugía a partir de la tercera semana es mucho menor porque el paciente se encuentra fuera de la respuesta inflamatoria. Vamos a hacer otro ejemplo, este es un paciente de 40 años también, que presentaba una necrosis extensa, con gran componente sólido y líquido, al día 15 el paciente comienza con sepsis, se coloca entonces un drenaje percutáneo, vamos a ver en la tomografía de control cómo se evacuó todo el contenido líquido y cómo persiste todo el tejido necrótico sólido. Cuando el paciente llega al día 45, hacemos una pequeña incisión subcostal izquierda y hacemos una necrosectomía completa. Fíjense que este paciente le salió todo el páncreas prácticamente. Es una necrosis tan extensa, probablemente dejarla pueda tener complicaciones. Es verdad que lo que decía Jiménez, que si tiene una necrosis pequeña, se puede reabsorber, pero cuando tenemos un monto de necrosis que supera el 50%, ahí es donde es el problema. Dejar esta necrosis puesta en el paciente puede generar a largo dos complicaciones, que el paciente se reinfecte y haga una sepsis que sea difícil de controlar, por eso la mortalidad tardía es tan elevada, o también, como en este caso que tuvimos otra situación, que la necrosis pancreática genere un sangrado, en este caso de la arteria esplénica, el paciente tenga que operarse con una descompensación hemodinámica. Por eso, cuando dejamos mucha cantidad de necrosis, probablemente esas complicaciones puedan surgir. Entonces, el algoritmo que nosotros utilizamos, que tenemos una necrosis infectada con falla orgánica, sí o sí abordaje minimoinvasivo, ya sea trasgástrico o percutáneo. Si es inefectivo o es impracticable, vamos a cirugía. Y si es efectivo, evaluamos el monto de necrosis. Una necrosis mínima, con el drenaje percutáneo, seguramente va a alcanzar. Y si hacemos una necrosis significativa, ese paciente va a requerir una cirugía, ya sea retroperitoneal, laparoscópica o guiada por imágenes, según la disponibilidad de cada centro y cada cirujano. Entonces, ¿qué pasa también con la World of Necrosis? Cuando pasa la quinta o sexta semana, vamos a ver que el tejido necrótico que se ve acá en las primeras semanas se organiza, forma una pared, y entonces el paciente ya tiene entonces la World of Necrosis. Este es otro ejemplo, otro paciente, fíjense, la tercera semana este paciente presentaba también una extensa necrosis de todo el páncreas con componente líquido, fíjense en la ecografía cómo se ve el contenido líquido de esta colección, se pone un drenaje percutáneo, se evacúa todo el contenido purulento, y se hace una tomografía de control, donde vamos a ver entonces que la cantidad de necrosis de este paciente era realmente superaba al 50%. El paciente se le sale el drenaje accidentalmente de la cuarta semana, la quinta semana, y entonces se reproduce la colección, y ahora tenemos la pregunta de qué hacer, si podemos hacer un abordaje entonces trasgástrico endoscópico o bien un abordaje laparoscópico. Entonces, el abordaje endoscópico trasgástrico realmente tiene mucha utilidad, es muy bueno, pero cuando tenemos un paciente que tiene entonces, mucha cantidad de necrosis, probablemente ese paciente requiera varias sesiones. Y aparte que tiene la desventaja del tratamiento endoscópico, que el paciente va a requerir probablemente la resolución de la patología biliar en una segunda oportunidad. Saben que en Argentina, cuando hicimos el trabajo en el Club del Páncreas en el 2015, observamos que en Argentina teníamos el 82% de causa biliar. Es decir, que tratar la vía biliar también no es algo menor en nuestro país. Estas guías que mostró el doctor Navarrete, estas guías europeas, entonces de endoscopía de 2018, dicen que la efectividad de la endoscópica es muy alta, pero que puede llegar a complicaciones del 36%, que son sangrado y perforación visceral. Se pueden hacer esas complicaciones cuando hay mucha necrosis. Ese otro trabajo, también de 2015, que compara entonces la necrosectomía, la citogastro endoscópica y la citogastro por vía laparoscópica, y este estudio muestra que la efectividad de los métodos es similar para resolver la World of Necrosis, pero que el grupo endoscópico tuvo una significativamente mayor cantidad de reinternaciones que el grupo de cirugía. La reinternación mayor se dio en pacientes que tenían entonces mucha necrosis con mucho componente sólido. Vamos a ver acá ahora la laparoscopía del paciente que mostré previamente, que tiene esa necrosis, esa World of Necrosis con esa necrosis tan extensa. Entonces lo que hacemos acá por la laparoscopía es entonces abordar la célula pancreática, vamos a evacuar todo el contenido purulento, y vamos a hacer entonces la necrosectomía por esta vía. Entonces pacientes que tienen mucha necrosis, que tienen más del 50% de necrosis, probablemente la vía endoscópica sea de utilidad, pero requiere muchas endoscopías, muchas intervenciones, por lo menos 5 o 6 cuando tienen más del 50%, y aparte tiene riesgo de sangrado que es difícil de controlar por vía endoscópica. Por vía laparoscópica vamos a ver que es diferente. Fíjense acá, entonces estamos evacuando el contenido purulento de la cavidad,
la necrosis. Entonces, una vez que tenemos evacuado todo el líquido, lo que hacemos es abrir el espacio para poder entrar y sacar todo el tejido necrótico que se encuentra fácilmente desprendible, porque estamos en la sexta semana. Fíjense ahí, con el bisturí monopolar, lo que hacemos es agrandar el espacio para entrar y comenzar entonces a retirar todo el tejido necrótico. Colocamos también, como dije previamente, una bolsa adentro del abdomen y vamos a ver entonces cómo el tejido se desprende. Vamos a ver que podemos sacar todo el páncreas por esta vía. Fíjense, fácilmente se desprende, no hay riesgo de sangrado porque ya todo el tejido se desprendió solo del tejido retroperitoneal. Entonces, miren cómo sacamos el cuerpo del páncreas, la cola del páncreas, la cabeza del páncreas. Vamos a sacar otro sector. Fíjense que sacar esto por vía endoscópica probablemente se pueda hacer, pero va a requerir muchas sesiones. Por la paroscopía lo hacemos una sola vez. Y además lo que hacemos también es resolver la viabilidad en ese momento. Fíjense, ahí estamos sacando también toda la glándula prácticamente entera, que se encuentra totalmente desprendida, en forma espontánea, y ahí sacamos ya la cabeza del páncreas. Entonces, para casos que tienen mucha necrosis, yo creo que esta vía laparoscópica es una vía más que válida para tratar los pacientes. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es entrar ahora en la cavidad, vamos a ver que se encuentra completamente limpia. De todas formas, a pesar que sacamos todo el páncreas, hacemos una anastomosis en medida de Rux con el yeyuno para prevenir una posible fístula en caso de que quedara algo de tejido pancreático viable, productor de líquido pancreático. Entonces lo que hacemos es una citoyeyuno por vía laparoscópica. Hacemos un surjet, entonces con una sutura hidroabsorbible, y lo completamos. Y después lo que hacemos entonces es sacar la vesícula. Este paciente además de tener litiasis vesicular, tenía litiasis coledociana. En el mismo toque quirúrgico, entonces con la canastilla de Dormia tratamos la litiasis coledociana, sacamos la vesícula, sacamos la necrosis pancreática y hicimos una anastomosis con el yeyuno. Todo esto se pudo resolver entonces en una sola autoquirúrgico, por vía endoscópica probablemente requería varias sesiones para tratar la necrosis pancreática y después, aparte, requería o bien CPRE o bien otra laparoscopía para sacar la vesícula. Entonces estamos sacando ya la última canastilla de Dormia, el último cálculo. Y de esa forma queda resuelto. Entonces, como conclusión, podemos decir que el abordaje quirúrgico tiene indicación cuando el drenaje percutáneo no logra controlar la sepsis del paciente. Cuando el monto de necrosis es mayor al 50%, las chances de abordaje quirúrgico aumentan. Dejar la necrosis pancreática mayor al 50% tiene riesgo de alejado de complicaciones severas como sepsis o sangrado. Y también podemos decir que el mejor abordaje para la World of Necrosis con alto contenido sólido es la cirugía mini-invasiva, lo cual también permite resolver la patología biliar en el mismo toque quirúrgico. Muchas gracias. Esta frase la usaba mucho el doctor Oría, que decía que el mayor obstáculo para el conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión de tener el conocimiento. Gracias, Gustavo, muy bueno. Bueno, de la charla de Gustavo surge una realidad, y esa realidad va a estar presente en la audiencia, porque estamos en una región muy amplia, con una diversidad de complejidades, diversidades económicas. Entonces, una pregunta que ha sido reiterada, ¿cuáles son los costos para el procedimiento percutáneo, el procedimiento endoscópico, y si le agrego, Gustavo, para el procedimiento quirúrgico? Y la segunda pregunta que le haría, ¿qué porcentaje de fístulas han tenido con el abordaje percutáneo o endoscópico, fundamentalmente del ángulo esplénico del colon, que es una fístula que nos puede dar un dolor de cabeza importante en un terreno de necrosis como la que acabamos de ver? Bueno, empiezo yo porque hacemos, si quieren, Claudio, en el orden que estábamos. Hay una pregunta directa para vos, Mariano. Si para vos la procalcitonina tiene valor. Para mí sí, para determinar la elección. Pero... sí, bueno, acerca, entonces las tres preguntas. Uno, acerca de... la última pregunta, ¿cuál era antes de la procalcitonina? Uno era... costo y fístula. En los drenajes... de colon. Si vos los drenajes los dejas un tiempo prolongado... sí. El del drenaje puede hacer decúbito y puede hacer fístulas digestivas, pero básicamente el ángulo esplénico del colon, que es el que me preocupa más. Claramente el trabajo, el Panther, en 2010, hace 10 años, demostró que no hay más fístulas cuando hay aislamiento percutáneo. O sea, no hay más fístulas. Es más,
las ideas hoy es que hay menos fístulas cuando vos haces percutáneo endoscópico que cuando haces quirúrgico. O sea que ese es el primer paso. El segundo pregunta acerca de los costos. El costo en la pancreatitis es grave, es la terapia intensiva y los antibióticos. Un catéter más o menos no mueve el amperímetro. Lo que pasa es que los cirujanos creemos que si usamos tecnología somos menos machos, y eso independientemente del género, o somos menos habilidosos. Y no es cierto. La tecnología hace que se mueran menos los pacientes. O sea que no es un tema de costo, porque un día de antibiótico, piper, tazo, banco, son todos los catéteres que le podés poner en toda la evolución. La última, de procalcitonina. Nosotros con la procalcitonina, primero que no hay en todos lados, pero en muchos lugares sí, donde trabajamos nosotros, hay. Yo creo que cuando la clínica es clara, no sirve de nada. Porque vos no vas a operar un paciente que esté perfecto, esté bárbaro, sin fiebre, sin SIRS, esté bárbaro, está perfecto, porque le subió un poco la procalcitonina. Podrás mirarlo más de cerca, pero no vas a cambiar la conducta. Lo que es muy útil para mí es en esos cuadros donde no lo tenés tan claro, que estás que sí, que no, que el terapista quiere que le hagas algo, vos no querés, y puede servir un poquito para desempatar. Está bien. Te saliste de la biblioteca. Si mostrás la cámara más abajo, seguro que tenés el Negroni ahí. Pero bueno. Sí. Oye, Claudio. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mariano. Con respecto, me refiero primero a los costos. Yo creo que aquí en los costos, siempre estamos hablando de los costos y es importante, indudablemente, pero el concepto de costo-beneficio es cuando el beneficio es igual, uno tiene que hacer lo que tenga menor costo. Pero uno no tiene que sacrificar los costos cuando el beneficio va a ser peor. De tal manera que ese es un concepto que uno tiene que ver súper claro. O sea, si el beneficio es igual, con dos técnicas uso la técnica más económica, obviamente. Pero si por usar la técnica más económica el riesgo del paciente es mayor o los beneficios van a ser menores, no lo puedo hacer porque éticamente no corresponde. Así que los costos en realidad de la prótesis o de lo que yo mostré es bastante bajo en realidad. Los costos son un poco altos todavía en las prótesis de aposición, que esas que se colocan a través del estómago. Pero los costos van bajando. Fíjate que al principio cuando aparecieron las prótesis expansibles para el esófago, la viabilidad, eran bien caras. La verdad es que era bien cara cuando se hacían en Europa y en Estados Unidos. Después empezaron a aparecer las hechas en Corea, que bajaron los costos. Después aparecieron las hechas en China y en la India, y los costos bajaron enormemente, porque son más baratas y además porque se usan mucho más masivamente, así que los costos son baratos. Y hoy día, por ejemplo, en la vía biliar, si uno va a tratar una estenosis benigna en que hay que cambiar una vez una prótesis plástica, ya sale más caro que poner como primera instancia una prótesis expansible. Así que los costos no son una cosa muy importante hoy día en esta situación. La otra cosa, fístula, bueno, lo mismo. O sea, nosotros por lo menos con la técnica que les mostré no hemos tenido fístulas intestinales. Lo que uno puede esperar es que vamos a tener indudablemente fístulas pancreáticas cuando la necrosis pancreática es muy extensa. Y ahí tenemos dos posibilidades. Una es tratar de drenar el conducto pancreático a través de la papila con una prótesis. Y lo segundo es esperar que se forme una colección y drenarla con dos o tres píctiles hacia el estómago. Y esos píctiles se dejan ahí largo, largo tiempo y finalmente se va a constituir una fístula como si fuera una pancreato-gastro-anastomosis. Así que tampoco es una cosa que sea muy, muy compleja. ¿Qué más? ¿Había alguna otra pregunta? ¿Costos, fístulas? Y... No, te hago otra pregunta que hicieron, que es ¿sí? El tiempo de permanencia del stent. Bueno, en el caso tuyo, Claudio, es sencillo porque es hasta que te encuentras endoscópicamente tejido granulante. De granulación, sí. Pero para Mariano, ¿cuánto tiempo dejás esos drenajes? La pregunta. Antes de retirarlos. Nosotros dejamos los drenajes, la verdad que dependiendo del cuadro, y a veces lo dejamos bastante tiempo, si el tiempo es mucho, nosotros trabajamos el catéter. ¿Qué significa? Lo cambiamos por uno más grueso, o después al final lo vamos cambiando por uno más fino, o sea, lo vamos trabajando.
El error del tratamiento mininvasivo para mí más grande es el lo hago y me voy. Y después no sigo al paciente y no sigo a los tubos, no sigo a los drenajes. Vos tenés que seguir. Es como operar una duodenopancreatectomía de las que opera Gustavo y que Gustavo dijera, listo, cualquier cosita me llaman, ¿eh? Bueno, no funciona así. Vos tenés que ver el posoperatorio de tu paciente. Y esto es lo mismo. Esto es lo mismo. O sea, ¿cuánto lo dejamos? Es la foto del caballo. De la patología. ¿Cómo, Claudio? Es la foto del caballo. Que hay que dedicarle tiempo. Si no, no avanza. Exactamente. Oye, yo tengo una pregunta para Gustavo. ¿Por qué me llama la atención cuando hace su drenaje, que sale mucha pus, y si está con antibiótico y le va bien, probablemente era bien, pero además hacer una anastomosis en un sitio que está infectado, como que uno trataría de arrancarle a eso, y lo mismo como de completar la cirugía biliar en un solo tiempo, cuando ya estás con una pancreatitis en evolución más o menos mala porque tuviste que hacerle el drenaje, y además está contaminado, no sé si será tan indispensable. Si hay un cálculo en el colédoco, obviamente lo podemos sacar por vía endoscopia, que supongo que en su lugar de trabajo también, o sea, nos exploran el colédoco, sabiendo que tiene cálculo, y sacar la vesícula en ese momento, sacarla 3 semanas después, o 4, no sé. Esa es mi pregunta. Tengo ciertas dudas. Mira, Claudio, a mí me parece que el paciente que se opera en sexta semana, es decir, un paciente que se opera fuera de la respuesta inflamatoria. Yo lo operé a ese paciente, bueno, tenía, resultó tener material purulento, pero no era un paciente que estuviera séptico, lo operé con una World of Necrosis forma sin estar paciente séptico. Entonces creo que dejar esa cavidad con un drenaje nada más, si el paciente llega a tener algo de tejido pancreático viable, creo que el manejo de una fístula pancreática va a ser difícil, y una anastomosis en IDRUX en una zona realmente donde tenemos poca posibilidad de fístula, creo que no va a generar mayor morbilidad. Es una asa funcionalizada en un lugar donde en teoría no debería haber una gran cantidad de tejido pancreático, entonces que eso se fisturice sería poco probable, y sacar la vía, bueno, lo de la vesícula es discutible, si se puede hacer, si el paciente, la verdad, que toleró la cirugía, no tardamos mucho tiempo, tardamos 3 horas, si podemos sacar la vesícula en un rato después, creo que es mejor solucionar todo en un solo tiempo, pero también es un tomo que puede ser discutible, hacerlo después en la CPR, en la ecografía después, pero creo que si uno puede resolverlo todo, el paciente está bien, creo que se puede hacer en un momento. Y otra pregunta una pregunta para los dos. A mí me llama la atención que en las pancreatitis graves siempre hablan del porcentaje de necrosis pancreática, o sea, hasta el 30%, el 50%, etc. Y nunca se toma en cuenta la necrosis retroperitoneal. Y cuando uno entra, como los casos que yo he hecho por lo menos, uno entra y remueve mucha necrosis que es grasa del retroperitoneo. De hecho, la obesidad per se es un factor de mal pronóstico, y básicamente por eso. Y la otra cosa que también sacamos de mente grandes cosas, y no todos los pacientes quedan diabéticos, o sea, no sacamos el páncreas, sacamos parte a lo mejor, pero lo que más sacamos es necrosis retroperitoneal. Sin embargo, en ese 30 o 50% es solo de la necrosis del páncreas, y no se toma en cuenta la necrosis o la extensión retroperitoneal. Eso como que nunca lo he logrado entender muy bien, no sé qué opinan ustedes. Dale, Gustavo, después... Hablo, yo le quiero contestar. Sí, es verdad que decís. Bueno, uno de los casos que mostré era predominantemente únicamente necrosis peripancreática, así que eso que vos decís existe. Y sí, muchas veces es más difícil el manejo de ese paciente porque es una necrosis más difusa, que no hay un sector claro para drenar. Entonces creo que en esos casos a veces el abordaje retroperitoneal puede ser difícil, y sí, como decís vos, Claudio, es un tema el manejo de esos pacientes. En general, cuando tienen una necrosis retroperitoneal muy, muy extensa, que incluye todo el tejido, la mortalidad en general es un caso más grave, ¿no? Pero no tanto por la extensión de la necrosis, sino porque son pacientes que tienen asociadas fallas orgánicas, y a veces acceder a mucho tejido necrótico ortoperitoneal peripancreático no es tan sencillo. Y entonces Claudio, la verdad es que si vos tomás la clasificación de SAR, el update de la clasificación de Atlanta, habla de necrosis pancreática que envuelva solo al páncreas, solo al peripancreático o a los dos, peripancreático y pancreático. Hay una serie de cosas de trabajo después que analizaron si que era más grave una cosa o la otra. Lo interesante es que si se infecta, da lo mismo. O sea, es igual de grave que si es necrosis pancreática infectada o necrosis pancreática
o peripancreática infectada. Ah. Miren perfecto. Lo que me estoy perdiendo. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a los casos. Así terminamos la sesión. Antes yo quería decir que, bueno, las exposiciones fueron muy buenas. Y como mensaje, creo que nos ha dejado que la pancreatitis aguda es una enfermedad polifacética. Ustedes han mostrado diferentes casos, se puede presentar de mil formas diferentes. Y lo peor en medicina es establecer versus. Esto versus lo otro. Yo creo que todos los procedimientos son complementarios. De ahí que creo que tenemos que ajustarnos a analizar cómo vamos a comenzar, cómo vamos a continuar y en qué momento terminar con lo que planteó Gustavo Coan, que puede ser la utilidad del procedimiento quirúrgico no demorado en forma excesiva. ¿Cierto? Creo que eso es el mensaje final. Y Sergio, te doy la posta, presenta los casos y no tomes Negroni y Mariano que tenés que discutir, ¿eh? Bueno. Sergio. Ahí le solicité, tiene el micrófono apagado. Ah, correcto. Ahí está. Estoy intentando abrir por acá. Ahí está listo. Vamos a ver. Sí. ¿Listo? ¿Se ve? Compartí pantalla, Sergio. Sí, vamos a ver. No me está permitiendo compartir acá. Está habilitada la función, doctor. Fíjese ahí abajo, cuando pone compartir pantalla, que no sé qué computadora, con la computadora, si es una Mac o una Windows. Es una Mac. Sí. A lo mejor alguien está compartiendo pantalla, por eso no puedes tú. Yo no soy en todo caso. Que fue el último. A ver, compartir pantalla. Gustavo, vos no estás compartiendo, ¿no? No. La función está habilitada. Ok, vamos a ver. Ahí no sé recién si Mariano Jiménez compartió y se veía. No se ve todavía, ¿no? No. Lo que se puede hacer también, porque cuando pone compartir, aparecen varias opciones. Sí, aparece la opción de compartir la pantalla o compartir una aplicación. Por ahí compartiendo la aplicación directamente. Aquí me sale compartir. Sale Keynote, pero no me permite. Manda el sistema de operación. Ok, vamos a ver ahora sí. Doctor Gil, ¿hay algún otro caso que se puede ir presentando mientras solucionamos el problema del doctor López? No. No. Decile a Franco que presente el caso de Rey Caro. Eh,
Yo creo que el problema puede ser la Mac. A veces yo con mi Mac tuve un problema similar. Tuve que cambiar la configuración de la pantalla para hacerlo. No sé si será eso. Si a ustedes les parece, mientras Sergio solucionás, ¿puedo presentar un caso que a ver qué opinan? Dale, preséntalo. Bueno, este es un caso de... Esta señora, señora tenía 90 años de edad, estaba con dolor abdominal, entró a la guardia, en la guardia le hicieron una tomografía sin contraste del día, apenas llegó. Ahí estás. Perfecto. Sí, sí. Dale. Vamos, Sergio. Ok. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, tengo conflicto de interés. Yo quiero solo pues que el coronavirus me agarró en Brasil con dos situaciones. Una, bueno, estoy atrapado acá, varado desde marzo, sin lograr ir a mi país. Y lo otro es que por anunciar que exigíamos al gobierno una protección para los médicos, fui despedido del hospital público donde trabajaba. Así que voy a presentar alguna experiencia más que caso de lo que nosotros tuvimos allá. Una de estas, en 2017, recibimos la visita del doctor Gassi Sibari, Sean Clary y el doctor Kamal. Esta es una paciente obesa, ¿ya?, en la unidad de cuidados intensivos que ya había sido drenada por vía laparoscópica. Sin embargo, no mejoraba clínicamente y lo que nosotros hicimos, bueno, en consenso con los cirujanos del hospital, fue pues llevarla a una necrosectomía abierta. ¿Ya? Aquí tenemos al doctor Sean Clary, ¿ya?, haciendo el procedimiento. Esta paciente pues evolucionó, ¿ya?, por sus comorbilidades y obesidad, pues de una forma pues no rápidamente favorable, ¿ya? Finalmente pues logró salir de la unidad de cuidados intensivos. ¿Ya? Lo que nosotros hacíamos cuando teníamos la visita de los profesores después de tener los casos, pues lo que estamos haciendo ahora, un outreach mission en educación. Este es el hospital donde yo trabajaba y esto es una paciente con una obstrucción de la vía biliar, ¿ya?, con un arco en C. Nosotros hacíamos el procedimiento, ¿ya?, y este es pues un caso que traigo para comentarles. Y es una paciente femenina de 33 años de edad. Como les digo, estoy acá y no tuve acceso a las imágenes de los pacientes. La paciente del interior de Nicaragua, que presentó pancreatitis aguda hace un mes, y en el hemograma vemos que una leucocitosis con un hematocrito de 36%, ligeramente pues con segmentado, creatinina, límites normales, con una presión arterial pues normal, pero tendiendo hacia la respuesta inflamatoria sistémica, y lo que esta paciente había presentado en los últimos días era un deterioro. Fue trasladada al hospital y en los últimos 3 días se había deteriorado. El ultrasonido nos revela que hay una colección intraabdominal, principalmente en el cuadrante superior izquierdo, con una colección entre 1.200 a 1.500 ml. Y pregunta acá, ¿qué es lo que íbamos a hacer en esta paciente? Si era esperar, hacer un drenaje abierto, un drenaje laparoscópico o un drenaje percutáneo.
o un drenaje endoscópico. No sé si hay alguna... Mariano, ¿qué le harías vos a esta paciente? Sí, en realidad no tenía fiebre, solamente tenía un aumento de blancos. 16.000 sí, blancos, con creatinina sí, normal, presión arterial normal, no tenía, Sergio, compromiso respiratorio tampoco. No, no había compromiso respiratorio, sin embargo estaba avanzando hacia la respuesta inflamatoria sistémica. Sí, ya había presentado ella la respuesta aguda, y lo que vemos es claramente una acumulación en la peripancreática, en el ultrasonido. No teníamos tomografía todavía en el hospital. Perdón, Sergio, que enviar a los pacientes. Pregunta, ¿qué tiempo de evolución tiene hasta este momento? Tiene 5 semanas, más o menos. Cinco semanas. ¿Qué le harías, María? Yo no sé si le haría algo, porque en realidad sí, está aumentando los blancos, está desmejorando un poco, pero no me queda claro que haya tomado el cuadro. Observación. Sí, lo más probable es que no le hiciera nada. Por lo menos por ahora, ¿no? He buscado una imagen para poder certificar, ¿no? Porque con la eco solo no puedo ver el monto de necrosis, no puedo ver el contacto de esa colección con el estómago, con otras cosas. Entonces, no, yo creo que Gustavo, totalmente sí la imagen, pero Sergio fue muy claro que en el hospital tienen ecografía, pero no tienen tomografía, ¿no? Sí, mira, si hasta que no tuviera fiebre, no tuviera disfunción orgánica, no le haría nada, sin tener algo claro. Yo creo... El paciente... Yo estoy de acuerdo que se merece un escáner por lo menos. Cuando uno tiene hay dos posibilidades. Si uno tiene un paciente en un lugar donde no tiene cómo manejarlo un poco más, tratar de trasladarla a un lugar donde sí tenga cómo poder estudiarla, sí, porque hacerle cosas que no correspondan le puede hacer mucho daño. Pero si tuviéramos que resolver algo ahí, hay que tomar en cuenta que el doctor dijo que la paciente estaba evolucionando hacia el deterioro. ¿Qué quiere decir con deterioro? La paciente se está comprometiendo de conciencia, se está poniendo más taquicárdica, el riñón ya no está funcionando tan bien, no sé, porque si no tenemos otras cosas, tenemos que agarrarnos de la clínica. Si la paciente aguanta, idealmente esperar lo más posible, pero también la pregunta para Mariano es decirle cuál es el riesgo que tiene hacer un drenaje percutáneo en una paciente en estas condiciones, cuando ya han pasado más de 4 semanas y la colección aparentemente está más o menos bien coleccionada, perdonando la redundancia, porque la midieron, o sea, es una colección que es medible, no es una cosa difusa alrededor del páncreas. Midieron 1000 y tantos cc. Sí, es una colección de 1500 centímetros cúbicos a la quinta semana. 1500 cc a la quinta semana, con los glóbulos blancos subiendo y la paciente deteriorándose. Yo creo que le haría un drenaje percutáneo, o sea, yo no le haría, le diría a Mariano que le hiciera un drenaje percutáneo, porque creo que el riesgo del percutáneo en esa situación es bien bajo. Y vamos a poder vaciar esa colección, vamos a poder tomar muestras para cultivo, etc. Si es que no tenemos cómo afiatar un poquito más el diagnóstico de lo que está pasando. ¿No te convence, Mariano, a vos hacer un drenaje percutáneo? Sí, el tema... Yo lo entiendo a Sergio, lo entiendo a Claudio, lo entiendo a Gustavo. A ver, ¿a qué me refiero? Es que está en la quinta semana, entonces, ¿qué estoy tratando? ¿Estoy tratando una ascitis pancreática? No es el momento, ya estamos en la quinta semana, es poco probable que sea. ¿Estoy dando un pseudoquiste porque no tiene necrosis, es más líquido, bien líquido? Y en ese caso... Si le pongo un tubo, voy a tener una fístula pancreática para afuera, que voy a tener un problemón en un futuro. La voy a sacar del cuadro infeccioso, pero la voy a meter en otro bolonqui. Entonces yo lo que le haría es el drenaje transgástrico. O sea, le inflo el estómago y le paso a través del estómago para drenar la colección. Cosa de que si hace una fístula, la haga hacia el estómago. El tema es que hacer eso sin tomografía es muy difícil. A veces, si uno es muy experto por ecografía, le puede poner un poco de líquido al estómago, poquito para que no se vaya a aspirar, y uno viendo eso puede ver las dos paredes del estómago y ver el líquido y drenarlo. Esto pasa, y es muy interesante, hace 2 días tuve una charla con un grupo de residentes
en Bolivia, y estábamos hablando de que es cierto, a veces la ausencia de tecnología hace que los procedimientos requieran más expertise, y eso ocurre en los lugares que por no tener tecnología no tienen el expertise. Entonces, no tenés la experiencia y no tenés la máquina. Entonces, es una combinación terrible. Ahora, Mariano, al final del día, yo le pondría un tubo y después vemos la fístula. Mariano, ya que no hay tomografía, una posibilidad, si tienen 1500 de líquido y está pegado al páncreas, lo más probable es que si uno pone el paciente de espalda y le mete el endoscopio, va a haber un abultamiento bien espectacular de la pared gástrica posterior, y le puede hacer una punción por endoscopía y dejarle un píxel puesto, o si tienen más facilidad de lo percutáneo, una posibilidad es meter el endoscopio, inflar el estómago, y tú metes tu percutáneo mirando a la pantalla del endoscopio y vas a ver dónde tienes que funcionar en el retro, en el, la pared gástrica posterior. Bien. Podemos hacer algo combinado, bien, si fuera necesario, bien, pero se podría drenar. Perfecto. Recuerden, perdón, una cosa que Octavio lo dijo bien al principio. Recuerden que estas Virtual Outreach Mission es para hablar, no la mejor manera de poder hacerlo en el centro donde trabaja Gustavo o Claudio. Es para poder hacerlo donde estamos. Y hoy estamos en tu hospital de Nicaragua, que no estás ni vos, Sergio. Dios, es un tema político que, oye, que nos supera para esta charla. Mi comentario era que si hay buena endoscopía, lo vas a poder tener fácilmente por endoscopía. Claro. Si no hay buena endoscopía, pero hay buena radiología intervencional, uno puede meter el endoscopio diagnóstico, ¿sí?, y el radiólogo intervencional mira tu pantalla de la endoscopía y va a meter su agujita y va a ir un poquito más arriba, ¡pum!, y ahí le pongo el percutáneo y lo va a hacer perfecto. O sea, si no tienes tomógrafo, si no tienes endoscopía y no tienes radiología, estamos jodidos. No sé qué vamos a hacer con el enfermo. Sorry, pero se necesita como un mínimo para poder hacer las cosas. Obviamente. Sí. Bien, entonces, este paciente, bueno, yo tenía un ecógrafo, ¿ya?, un sonoscape donado por un organismo, y lo que hicimos fue hacerle un drenaje percutáneo, ¿ya? Y como no tengo pigtail allá, es muy difícil, le coloqué un trocar, ¿ya?, de 5 milímetros y una sonda nasogástrica a través del trocar de 5 milímetros, y eso es lo que tenía la paciente. Sí. La paciente se egresa a los 12 días. Bueno, yo en el hospital trabajaba como cirujano hepatobiliar, pero también hacía quimioembolización, drenaje biliar percutáneo, biopsia hepática, pero me centraba mayormente por la carga de pacientes en hepatectomía derecha, izquierda y por hepatocarcinoma. Entonces, esta paciente la ingresamos a los 12 días y con control, con ultrasonido, que revelaba menos de 150 ml ya, a las 2 semanas. Entonces, mi pregunta, ¿qué le vamos a hacer a esta paciente? Ya, si vamos a esperar, con retirar el catéter, la laparoscopía, la laparotomía, ¿qué hacemos? ¿Cuánto venía por el tubo? Sí, por el tubo, menos de 150 ml. Perdona, Sergio, la pregunta es, ¿la colección se redujo de 1.500 a 150 o el drenaje está dando 150 ml diario? Que son dos cosas bien distintas. Sí, se redujo el drenaje a menos de 150 y también el tamaño. O sea, la colección se redujo grandemente, ¿sí? Grandemente. ¿Por día, Sergio, cuánto daba? Por día, ella, como estaba en la consulta, ya estaba en el ambulatorio, daba 50, 100, no drenaba mucho ya, drenaba muy poco. Y ella había mejorado. La enferma está bien, está ambulatoria, está con su catéter, drena poco. Sí. Yo le diría, dale un Valium, que tenga paciencia y déjale el drenaje puesto por lo menos unas 2 o 3 semanas más y ve qué pasa. Y lo más probable es que va a disminuir el flujo y cuando esté dando 30, retirarle el catéter y chao. Y si podés medirle amilasa al líquido, que es un estudio bueno y barato,
porque no es lo mismo que venga 200 de amilasa que venga 74.000 de amilasa. Correcto. Bueno, entonces nosotros lo que decidimos fue retirar el catéter, ¿ya? Porque estaba... Ahí nos seguimos la recomendación del doctor Claudio, pues le retiramos el catéter. Y en la tomografía, un mes después, tenía una colección pancreática de 8 centímetros, ¿ya? Con una, un pseudoquiste, perdón, y una colección de 200 mililitros. ¿Ya? Con una tomografía de control posteriormente, donde vemos que el pseudoquiste ha aumentado a 10 centímetros con tabique. Ella clínicamente ella ha mejorado, pero al ver el reporte de la tomografía, obviamente manifiesta preocupación, igualmente pues yo me manifestaba preocupado porque es un pseudoquiste que estaba creciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante este caso? Si vamos a manejarla de forma conservadora, vamos a hacerle otro drenaje, un abordaje laparoscópico, un abordaje por vía laparotómica abierta o un drenaje endoscópico. Si un pseudoquiste que está creciendo. No, desde acá, bueno, creo que un pseudoquiste que está creciendo de 10 centímetros, nada, le haría un abordaje probablemente, si tuviera la posibilidad, laparoscópico y si no, laparotómico. Pero sí le haría uno de esos abordajes, no le haría la percutánea. Está creciendo, ¿no? Está creciendo el quiste, está creciendo el pseudoquiste. Este ya tiene más de 10 centímetros, tiene 8, 10 y sigue creciendo. Creo que le haría una anastomosis con el estómago, con el yeyuno, según la ubicación. Ya sea la laparoscopía o abordaje abierto, depende. O Claudio, le harías una extemporaposición. Pero, espérate, pero el quiste creció de 8 a 10 centímetros de diámetro. Eso fue lo que entendí, ¿no? Sí, sí. O sea, es... error de medición también puede ser, o sea, no es un crecimiento así muy terrible. Y la enferma está bien, sí. Está caminando, se está alimentando, no tiene fiebre, etc. Aquí hay tres posibilidades de lo que pase con esa colección. Una, que se estabilice ahí durante mucho tiempo. La segunda, que regrese y desaparezca. Y la tercera, que crezca. Si la paciente está bien, yo creo que en este minuto esperaría. Porque si el pseudoquiste crece, es más fácil drenarlo cuando es más grande que cuando es más chico, por vía endoscópica al menos. Y si no, si tienes ecoendoscopía, bueno, ahí se puede, pero probablemente no vas a tener, supongo. Por lo tanto, es mejor que crezca un poco, vas a estar seguro dónde vas a pinchar para hacerlo por vía endoscópica. Y si esperando el quiste empieza a disminuir y desaparece, bueno, maravilloso, todos contentos, no hay que hacerle nada. Pero en este minuto, la paciente está bien, está tranquila, se está alimentando, anda caminando, está en su casa... Esperaría y le haría un control. Si ahora el próximo control ya en vez de 8 a 10 sube a 15, bueno, ahí ya hay que hacerle algún procedimiento probablemente. Estoy totalmente de acuerdo con Claudio. Hay una frase que yo querría decir. Es muy difícil mejorar un paciente asintomático. ¿Qué quiero decir con esto? Si el paciente tiene el término de que si el pseudoquiste tenía más de 6 semanas, más de 6 centímetros, eran cosas muy románticas, muy lindas, pero se demostró que no sirve para nada. Entonces, la verdad que entre 8 y 10 no es una diferencia clara, de acuerdo con yo no tomaría ninguna conducta si el paciente está bien, si el paciente está, si está ansioso, le explicaría que no esté ansioso y pediría una imagen en un par de meses para ver qué pasó con eso, si no aparecen síntomas en el medio. Entonces, si hay crecimiento en el quiste, si se pudiese hacer endoscópico es la mejor opción. Si no puede hacerlo endoscópico, laparoscópico. ¿Qué le hicieron, Sergio? Bueno, yo lo que hice fue un abordaje laparoscópico. Ya, me hubiese gustado haber seguido al profesor Mariano, al profesor Claudio, pero bueno, comparto con el doctor Gustavo. Y lo que hice es un abordaje laparoscópico. ¿Ya? Como le digo, en el hospital carecemos de mucha tecnología. Entonces estaba ahí las bridas donde estaba el catéter. Me aventuraba a operar pacientes, a hacer pancreatectomía laparoscópica izquierda con monopolar y bipolar. No tengo ligature, no tenía ligature ni armónico.
sé si pueden comentar, si tienen algún comentario. Tenemos algunos casos, ¿ya?, de pseudoquiste. ¿Ya? La verdad es que teníamos muchas dificultades porque los pacientes con pancreatitis aguda siempre quedaban en el limbo, quedaban a manos de medicina interna o gastroenterología o en unidades de cuidados intensivos, pero no teníamos un radiólogo intervencionista en el hospital, no se tomaban decisiones de forma consensuada. Así que muy selectivamente llevamos pacientes después a por vía laparoscópica, ahí estamos drenando para cerciorarnos que estamos en el pseudoquiste. Intentamos, una vez que entramos, hacer necrosectomía de lo poco que haya habido para cerciorarnos que estábamos ahí y no dejar mayor indicio. Una paciente joven también, o sea, no era obesa. Y sí, en su momento, pues, aquel reporte que dice el grosor de la pared del quiste, que era mayor a medio centímetro. También es cierto que durante la cirugía laparoscópica, a veces encontrar un quiste de sin una ecografía translaparoscópica, etcétera, un pseudoquiste de 8 centímetros o 10 centímetros, 8, a veces es un poquito más complejo. Cuando más grande es más fácil de encontrarlo, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando operábamos pacientes por cistoadenoma, por ejemplo, mucinoso o pseudopapilar de páncreas al lado izquierdo, era más fácil la disección. Cuando hay pacientes con pseudoquiste por el proceso inflamatorio, es mucho más difícil. Más difícil, ¿ya? Uno se va aventurando y no sabe qué es lo que le va a sangrar, por lo menos. Sergio, diga, aquí lo que estás buscando es directamente el quiste o quieres entrar a través del estómago. Ya habíamos entrado en el quiste en las dos anteriores, ahora estamos abriendo la pared anterior del estómago. Ahí estamos. Porque para ubicar la pared anterior del estómago, si le metes un endoscopio adentro y inflas el estómago, iluminas, sí, para afuera y apagas la luz del laparoscopio, vas a llegar de una. Sería fabuloso, profesor, pero no tenemos endoscopio en el hospital. ¿En serio? Sí. Sí, no hay. Bueno, espero que algún día, cuando las cosas anden bien y ya no tengamos dictadura, pues que las cosas. El hospital, estamos hablando del hospital público. Público más grande de la capital. Sí, yo trabajaba en un hospital. Bueno, gracias que llegó el doctor Boté y el doctor Sivari y me dejaron engrapadoras. Ya, entonces usé stapler, en este caso, de las que los profesores me dejaban y unimos el estómago al pseudoquiste. Perfecto. En el hospital, bueno, en Nicaragua, yo trabajaba en el hospital público y era referencia hepatobiliar para todos los pacientes del país. Los pacientes que necesitaban, digamos, RCP, teníamos que enviarlo a León. Y en León también despidieron a un profesor, que es el único que hacía a nivel público, ya, este tipo de procedimiento. Entonces está todo desmembrado, pero intentábamos resolver como pudiéramos este tipo de pacientes que son muy complejos. Entonces el procedimiento que más hacíamos para este tipo al inicio, hace 10 años yo empezaba y hacía una una yeyuno gastrostomía y después terminamos haciendo cistogastro. ¿Ya? Es más fácil, los pacientes les va mucho mejor. ¿Ya? Entonces ya tuvimos que cambiar. Y ahí estamos cerrando la unión, la boca, la anastomótica. ¿Ya? Y esto, bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta.
Este es un paciente con una piedra, ¿ya? Teníamos un video ahí, pero es una paciente con un enorme lito a nivel de la vía biliar, ¿ya? Y tuvimos que hacerle un hepático y ayuno, ¿ya? Abierta. Wow. ¡Qué piedra, mi Dios! Wow. Sí. Muy grande, muy grande. Bueno, no sé si hay algún comentario de los profesores y del público, ¿no? El comentario que yo te puedo hacer es solo felicitarte, porque con los pocos medios que cuentas puedes hacer cosas y tratas de avanzar y estar en lo mínimo invasivo, etc. Yo creo que eso es un mérito fantástico. Yo trabajo en Santiago en dos lugares donde hay mucha tecnología y todo. Igual mis médicos de repente se quejan. Me encantaría mandarlos por lo menos un mes a trabajar contigo para que vean lo que es trabajar con pocos recursos. Porque sí, realmente eso es algo muy bonito y te felicito de verdad por eso. Muchas gracias, profesor. Sí. Bueno, yo quisiera agradecerles a Gustavo, a Mariano y a Claudio, que son grandes amigos y aparte excelentes cirujanos, la gentileza que han tenido en participar de esta Outreach Mission con Nicaragua, y a Sergio, que fue el huésped. Así que esperar que la America HPV Association continúe con este sistema, porque creo que es una forma de llegar a todos lados, de interconectarnos y de compartir experiencia, que es el objetivo final. Y agradecer también al doctor Carlos Valenzuela y a la Asociación de Cirugía de Córdoba la gentileza que ha tenido con nosotros. Y no sé si quieren hacer un comentario, Mariano, Claudio, Gustavo. Si no, damos por cerrada la sesión. Yo quiero hacer un comentario muy cortito. Claudio. El comentario es el siguiente. Hay una situación que a mí me dejó mucho más preocupado que los casos que presentaron. Y es algo que dijo Sergio al comienzo, casi al pasar, que era su situación, que era su situación personal. Y yo quiero decirle a Sergio que en lo que podamos ayudarlo, cuente conmigo siempre. Pero creo también que esta Asociación Hepático-Biliopancreática, si bien es cierto, es una organización científica, esa organización científica está formada por personas como Sergio, y que a través de esta organización científica deberíamos buscar la manera de cómo tratar de que Sergio estuviera mejor, porque me parece, sin tener más antecedentes, y no quiero meterme en la vida privada de Sergio ni en la política de su país, pero me parece absurdo que haya quedado sin trabajo y que esté en otro lugar. Yo creo que hay que hacer algo, o sea, no podemos ser tan inconscientes de ver que las cosas pasan y no reaccionar ante una persona joven, médico, amigo, etc. Así que... Oye. Ya quedó, eso es lo que quería comentar. No es muy científico, pero es humano. Muchas gracias. Ha quedado sin trabajo exclusivamente por pedir que se tomen las medidas de precaución frente a la pandemia. Sí. Bueno, solo quiero aclarar, agradecer al doctor Claudio y aclarar al colega que escribió que quedó una fístula. Pues no, no quedó fístula. Nosotros éramos muy entregados al paciente. Yo tenía un trabajo de 4 horas. Y para una duodenopancreatectomía eran 6 horas. O sea, era imposible. Para hacer 2 hepatectomías en un solo día, entraba a las 7 de la mañana, salía a las 5 de la tarde. Pero bueno, todos los cirujanos somos apasionados por lo que hacemos. En esta pandemia fuimos despedidos más de 16 personas, médicos. Incluso el único infectólogo del país en ese hospital y mi persona. Por una situación política... Es una cosa que no me gusta mezclar con la parte profesional, pero sí me ha golpeado. Me ha golpeado porque desde que yo llegué al país, después de salir de Brasil, ahí a los pacientes, por ejemplo, con carcinoma hepatocelular, le daban quimioterapia, quimioterapia y quimioterapia. Llego yo y digo que hay que operarlo y uno se encuentra una gran barrera, una gran montaña, y hemos tenido que luchar a través de 10 años, ¿ya? Ahora hemos operado más de 150 pacientes con carcinoma hepatocelular, tenemos experiencia con cáncer de vesícula, pero hay muchas cosas por hacer. Ya, yo agradezco porque
fue a través de los cursos del doctor Mariano Jiménez que yo aprendí esa parte del intervencionismo y el estímulo que he tenido el doctor Gil, el doctor Lenduar y el doctor Botei, el doctor Gassi-Sibari, para poder hacer progresar esto. Yo siento que hay mucho que hacer en mi país, obviamente. Por el momento estamos algunos, tal vez yo fui el pionero, pero falta un gran camino. Y siempre mi profesor aquí en Brasil es el doctor Antonio Nochi Khalil. Y cuando yo estaba con él operando, yo le decía, profesor, ¿me da permiso para ir a Argentina? Hay un curso, hay un congreso. Y me decía, ¿a ti te gustan más los... ¿A usted caen mejor los argentinos que los brasileños? Bueno, sí, la verdad es que uno se sentía más cercano con los argentinos cuando estaba hablando de cirugía patobiliar. Así que agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes y que sirva esto para acercar un poco más a los países de Centroamérica, porque el área de patobiliar, a excepción de Costa Rica, tal vez, que ellos van adelante con trasplantes, el resto estamos atrasados. No, Sergio, te felicito. ¿No sabes que hubo un poeta argentino que se llamaba Almafuerte? Y escribió unos sonetos medicinales, que yo te voy a repetir la primera estrofa. No te sientas vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, siéntate bravo y acomete feroz la malherida. Sergio, ha sido un placer compartir contigo. Espero que Claudio, Mariano y Gustavo hayan sido de ayuda para ti y para tu país. Y no hay que cegar nunca, hay que seguir adelante. Octavio, ¿puedo decir una palabra? Bueno, usted cierra, presidente. No, quiero hablar en nombre de la Asociación de Cirugía de Córdoba, también darte las gracias. Y como institución, en nombre de los asociados, nos hemos sentido tremendamente honrado por los expositores, muy agradecidos, y la verdad que nos han paseado por todas las realidades de este país, donde hay ciudades donde tienen toda la tecnología que presentó el doctor Navarrete, Mariano, pero también hay ciudades donde realmente se trabaja todavía en casos como ha presentado Sergio. Pero creo que sea en el lugar donde se trabaje, lo más importante es el empeño y el corazón que le ponemos a nuestros enfermos como para sacarlos adelante con los muchos o pocos elementos que tenemos. Así que gracias y gracias a vos, Octavio. Realmente ha sido un deleite tenerlos a todos con nosotros. No, gracias a ustedes. Recordar siempre que lo difícil se hace y lo imposible se intenta. Gracias a todos. Muchas gracias. No, muchas gracias. Claudio, abrazo grande. Chao. Igual. Un abrazo a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos. Gracias también. A todos. Y Sergio, contáctate conmigo, por favor. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Pero hazlo, bueno. Claro. Cirujano y joven tiene que saber endoscopía. Así que aquí formalmente te ofrezco que cuando pase la pandemia y tengamos uno de los volúmenes habituales, si te interesa, te vengas 4 meses conmigo y yo te enseño todo lo que yo pueda enseñarte cirugía endoscópica. Muchas gracias, profesor. Sergio, bueno, mandame y yo te mando el contacto de Claudio. Chao. Ok, profesor. Chao, que estén bien. Chao, muchas gracias. Chao, Mariano. Chao. Abrazo grande. Un abrazo, profesor. Muchas gracias.